Bienvenidos, bienvenidos a este a esta emisión de nuestro trapiche. Tremenda semana la pasada. Déjenme, porque todavía estoy aquí ajustando algunas cosas, pero bueno, tremenda semana la pasada. Tuvimos acá a David Martínez. Tuvimos, bueno, lamentablemente la desgracia con eh, la escuela de, de Texas en el condado de Uvalde. Vamos a estar hablando de eso también. Y tuvimos aquí a Boris González Arena, tuvimos a Yotuel, tuvimos a Dagoberto Valdés. Bueno, tremenda semana intensa. Yo creo que el fin de semana largo que tuvimos aquí, al menos en los Estados Unidos, yo me lo consideré merecido. Ayer estuve en esta actividad que se organizó en la en la mitad de la caridad aquí en Miami. Estoy viendo algunos problemas ahí con la, con la cámara. Si ustedes ven algo raro ahí, por favor, me dicen. Eh, bueno, tuvimos la eh, peregrinación, marcha, fue un cordón humano, creo que fue la palabra que tú, que salió de la ermita para, pues, eh, hasta el Museo de la Diáspora y ahí eh, lo hicimos principalmente, bueno, pues pidiendo por la liberación de Luis Manuel otro Alcántara, de Michael eh, Osobo y de, por supuesto, del resto de los presos políticos. Eh, tengo, estoy viendo algunos salticos ahí en la cámara. Ustedes en los comentarios me pueden decir si eh, se ve bien la imagen, porque eh, a lo mejor me temo que tenga que reiniciar aquí al menos la cámara esta. Así que si ustedes me ven bien o si están viendo algún tipo de salto, por favor déjenme saber. Y bueno, nada, enseguida, enseguida voy a estar con ustedes de regreso. Pero bueno, para arreglarlo, porque puede ser incómodo. Así que nada, se los pido en los comentarios si me ven bien, si me escuchan bien pues que me lo confirmen por favor, sobre todo si me ven bien porque veo algunos centículos en la cámara. Entonces, eh, antes, bueno, antes de regresar a lo que estábamos aquí hablando y a lo que va a ser el tema. Hoy tenemos bastantes tópicos que eh, tratar, pero vamos a hablar principalmente, o vamos a decir, el plato fuerte yo creo que es esto que sucedió en Cuba en el concierto de Carlos Varela, donde un grupo de gente comenzó a eh, gritar. Libertad, 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 libertad. Bueno, eso no se veía desde el 11 de julio, porque 15 de noviembre ni siquiera creo que la gente pudo hacerlo así. Pero como todo es, tú sabes, y espontáneo, eso es muy difícil organizarlo, etcétera. pues sucedió en el concierto de Varela. Vamos a poner el video, les voy a comentar sobre la reacción y, bueno, por supuesto, vamos a ver los criterios que, que ustedes tengan, yo les voy a compartir en mío y todo esto, bueno, pues lo vamos a estar indiscutiblemente revisando. Quiero mostrarles aquí, antes de seguir, bueno, yo publiqué algunas fotos en mi perfil personal, pero eh, me parece que quiero compartirlo con ustedes acá, para que lo vean también, algunas imágenes de la actividad de ayer, que yo al menos consideré que fue algo muy eh, bonito y creo que importante porque sin ninguna duda hay que mostrarle al mundo de que, bueno, pues... Eh, pues los presos políticos cubanos no están solos y estas personas que quieren ser juzgadas y que de hecho sus juicios y sus procesos están teniendo, pues, eh, o están amañados por consideraciones políticas sin ninguna duda tenemos que dejarles saber al mundo que no estamos de acuerdo con eso, porque no estamos de acuerdo con eso. Y yo esto y esto es algo fundamental. Eh, hay, quien discute, hay quien discute si esta es la... Eh, si tiene que ver con la política de Estados Unidos hacia Cuba, si tiene que ver con lo que tiene que ver. En fin, hay, hay lamentablemente yo creo que hay toda una especie de, de mecanismo y de aparato de propaganda para entonces, eh, no sé si es la polarización, no sé si es la... no sé, realmente no sé, pero eh, todas estas personas que supuestamente están a favor o hay personas que están a favor del acercamiento de Estados Unidos a Cuba, porque ustedes saben, yo estoy de acuerdo con el acercamiento de Estados Unidos a Cuba en gran medida, porque creo que va a ser mejor para los cubanos y para la democracia. Para lograr la democracia en Cuba, me parece que es mejor hacerlo desde una sociedad que tiene menos excusas para abrirse a otra a la que se le dan todas las excusas para mantenerse cerrada. Y además, una sociedad civil que tenga mayor apoyo activo de todos los actores internacionales democráticos a una sociedad civil que permanezca pues aislada de alguna manera entonces yo estoy de acuerdo con eso pero lo que no con de posta de acuerdo es con justificar lo que sucede en Cuba no estoy de acuerdo con eso porque no estoy de acuerdo porque es imposible simplemente porque eh, así como están las cosas no va a haber paz no va a haber prosperidad no va a haber nada va a ser un estado de conflicto total como sucede en los estados donde se impone el poder? Por la fuerza. Se acabó. Entonces es imposible. No puedo estar de acuerdo con eso. Como no puedo estar de acuerdo, ni puedo normalizar que a personas, vamos a hablar ahorita del, del arresto de Sailly hoy, terrible. Yo realmente perdí los pines. Yo que soy un tipo pacifista, no sé qué, cuando vi lo que le hicieron, lo que tenía ganas era, 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 vaya, si me hubieran dado la oportunidad, yo le hubiera partido la cara a ese tipo. Yo soy un tipo súper pacifista, no quiero la violencia. Creo que, 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 que a veces no encontré soluciones pacíficas, es un fallo de la imaginación, pero ver un abuso así flagrante, dándole de ti un hombre que está violentando a una mujer, porque qué está hablando, es, es realmente, vamos, es, es, es apabullante. Es, 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 pa, es para no poder realmente, pues, mantener la sangre fría. Déjenme mostrarle bueno, de, estaba aquí mostrándole las imágenes, esto de ser productor del mismo show que uno hace es complicado. Así que a veces tienen que tener un poquito más de paciencia. Tengo buenos videos hoy, vamos a hablar aquí de, varias, de varios temas que son bien, bien calientes en la red. Pero bueno, aquí está. Eh, estas imágenes las tomé ayer, eso no eran todas las personas que había, había muchas más personas. Por mi cuenta probablemente alrededor de una, yo diría que unas 100 personas fueron los que acudieron allí. en una convocatoria que la hacían estas eh, muchachas, estas jóvenes mujeres, allí está una de ellas delante de la bandera la otra está detrás, Laura, creo que esta se conoce en la red como Alita, Baró, y bueno, ellas tienen un, pro, un proyecto eh, artístico, hicieron la convocatoria, y bueno, vinieron estas personas, así que a mí me parece que, que vinieron bastante, ahí había figuras conocidas, que les voy a mostrar aquí, estaba, bueno, David Martínez, que ustedes lo, lo vieron ahí, conversamos con él, es frecuente acá, está Esteban Rodríguez, activista dentro de Cuba, también tuvo que salir de, de Cuba por las presiones, lo soltaron para que se fuera de Cuba. Ahí estado, bueno, pues el Funky, ustedes lo conocen, cantante cubano, fue uno de los participantes en, en la canción de Patria y Vida, nuestro querido amigo. Y debo decir que la foto que más éxito ha tenido de todas las que publicamos ha sido la de Eri. Hay que darle un, un aplauso a Eri porque ha sido la foto que más reacciones ha generado de todas las que publicamos, ni siquiera la de los activistas más conocidos, no, más connotados, pero ha sido él, a lo mejor él es más conocido de lo que nosotros pensamos y como es de la casa, pues no le damos quizá el eh, reconocimiento a la celebridad que iba. Pero bueno, ahí estaba Eri y, y nada, le agradezco muchísimo el rato que estuvo ahí y que compartió con nosotros. Ahí estaba Esteban igual, las personas, estas son las organizadoras del, de, la, de la marcha. Aquí está David con, con ellas también. Lo malo del fotógrafo es que no salen las fotos, ¿eh? Eso es lo malo de fotógrafo. A mí yo saco la foto, la gente le gusta, ra, 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 pero no me toca porque estoy detrás de la cámara. Así que bueno, y esta foto también, aquí está Erin, nuestro amigo, está David, y esa muchacha fue la que se coló con ese mismo cartel en un juego de pelota aquí en la Florida que detuvo el juego y bueno, salió con, con ese cartel que ustedes lo a ahí y ella estaba también en ese encuentro. Aquí otra amiga también que ha estado, Salomé. Que ha hecho un gran trabajo con lo de Justicia 11J. Ella también pues estaba en ese encuentro. Ahí está David, el otro muchacho al lado. Me disculpo, pero bueno, no lo identifico así de antemano. Y yo compartí el video, lo transmití en vivo todo el, todo el evento. Hay cosas que se dijeron ahí con las que estoy de acuerdo, hay otras con las que no estoy de acuerdo, pero yo pienso que eh, lo importante es que nos reunamos en un pedido que para mí, hermano, creo que es fundamental: que es que la gente que está presa y la gente que es reprimida por motivos de conciencia no lo sea y que no se normalice eso porque no debe ser normalizado de la misma manera que aquí en Miami cuando hay ataques de reputación y vamos a ver un poquito eso más adelante pero aquí cuando hay intentos de asesinato de reputación acoso macartismo también lo digo las dos cosas lo digo entonces una no puede ser mala y la otra buena no las todas las que yo creo que nos apartan a nosotros de tener una comunidad más saludable de vivir por los valores que creemos de vivir democráticamente, todas las que nos aparten de eso, hasta donde yo alcance, a ver, las digo. Y también confío en que otros digan las cosas que yo haga que no soy capaz de darme cuenta por mí mismo y que no contribuyan a ello. ¿eh? Eso es parte de, de, de la libertad de expresión y de todo juego democrático. Pero bueno, ahí estuvimos ayer. Los, los videos están compartidos en vivo en la plataforma 23 y Fly, por si tiene curiosidad, para que vean todo lo que sucedió. Así que nada, creo que. Y bueno. Aquí me estaban diciendo que tenía los tics, pero creo que ya se quitaron los tics esos del video. Así que me alegra muchísimo. Démosle bienvenida a todos esos trapicheros lindos que están por ahí desde temprano. Leslie, ese dice Cristo Espontáneo: es Libertad, libertad, libertad. Así fue. Así fue. Vamos a ver el video y vamos a hablar del tema. Dice es el Loco Hernández. Y con ese grito se cayó la revolución. ¡Ay Dios, lo que hay que oír! Bueno, no se cayó la revolución, pero la gente está diciendo lo que quiere. ¿No? La gente está expresándose con menos temor y la gente quiere libertad. Entonces, yo te digo. Rolando Rodríguez, bienvenido, hermano. Así mismo, cabrón, regálenos un like que no cuesta nada y nos apoya muchísimo. A todos esos amigos que nos están viendo en vivo ahora y a los que nos van a ver después en diferido. Regálenos un like que nos ayuda muchísimo. Carmen, bienvenida. Saludazo. Andrés Pasos, hermano. Patria y Libertad. Abrazo fuerte. Gloria Orrelli dice por aquí. Hay una estación de noticias 24 horas, American, del área triestatal New York, New Jersey, Connecticut y otras vía digital. Reportó que hoy comenzaban el juicio de ambos. Supongo que sean Luis Manuel y Michael eh, Castillo, Michael Osopo. Los mencionó como disidentes y autores, ganadores del Grammy, de la popular canción Patria y Vida. ¿Qué les parece? Ya somos parte. Bueno, Vamos a hablar también de, de Michael y todo eso. Así que vamos a. Dice Enrique Falsa: dice aquí te espero para no dejarte pasar ni una. Enrique me comenta. Estoy esperando tu, tu última respuesta. Me dijiste que me ibas a escribir y no me respondiste. No me respondiste. Así que ahí te lo dejo. Luisa, bienvenida. Buenas noches para ti también. Dice vamos a por ahí. Cabrera, libertad está cerca. La juventud sigue gritando libertad. Bueno. La gente está gritando libertad. Yo creo que la libertad hay que hacer mucho más. Pero, pero sí, en las mentes empieza la cosa. Pedro, bienvenido. <laughs> Saludos para ti. Lucas Group, bienvenido, hermano. Un abrazo. Raimén, abrazo fuerte para ti. Alejandro Rodríguez, bienvenido. Y ya le veo por aquí ahí. Hey, salud y amor para Llena y para todos. Salud y amor. Así, de acuerdo contigo. Laura. Caso. Saludos para ti. Dice, hola Ana, pregúntale a esos trompistas que te rodean si es decoroso hacer sufrir a tu familia con de perjudicar a los enemigos. Ese es un tema complejo. Yo pienso que lo que hay es que resolver la situación, ¿no? Pero muchas de estas personas creen que de todas maneras, si le levantaran las sanciones, no iban a resolver mucho. Entonces dice, bueno, ¿para qué voy a fajarme por algo que no va a resolver nada? cuando en realidad lo que tengo que resolver es el problema. Pero claro, eso, eso es el huevo a la gallina. ¿eh? Yo creo que hay mucho que debatir. Pero la pregunta que estoy casi seguro que, te, porque yo la he hecho, ¿eh? esa pregunta yo la he hecho, y la respuesta que te dan es esa, ¿no? ¿no? ¿De qué vale la pena si de todas maneras no se va a resolver mucho? Entonces, eh, nada, vamos a seguir ahí, y ese es un tema abierto, porque yo digo, bueno, ok, no se resuelve mucho quitando las sanciones, pero tal vez se resuelve algo más que dejándola, porque dejándola aparentemente tampoco en el mejor de los casos se resuelve mucho. Así que vamos a hablar. Y cuando yo digo las sanciones, yo no me refiero a todas las sanciones, me refiero a las generales, a las que afectan a la gente. Las sanciones que sean puestas a represores como el tipo ese que, que hoy acabó, eh, abusó ahí físicamente de una mujer indefensa, que lo único que está haciendo es hablando. Que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. A ese tipo lo, se merece lo peor. Porque eso, no, eso es un crimen. Eso que, acaba, que esa persona acabó de hacer ahí es un crimen. Internacionalmente reconocido como tal. Y que únicamente corre con impunidad dentro de Cuba porque es mandado. Por las autoridades que deberían garantizar que eso no sucediera. Y las mismas que ahora empiezan a quejarse que no, que la cumbre, no van a ir a la cumbre, porque no es un evento inclusivo. Pero es que imagínate tú cómo tú quieres que te incluyan y te sienten en la mesa con otros países que respetan las reglas democráticas mientras tú mandas a un tipo como ese de hoy a abusar de mujeres indefensas en la calle como tú quieres como tú quieres no sé yo me pregunto de qué manera tú quieres que te traten como un igual yo aquí donde en el condominio donde, donde vivo hay un individuo que lamentablemente trata muy mal a su esposa o a su mujer no sé qué será pero le grita la, la maltrata Dime, lo saludo, lo, <laughs> ni los saludos ni los saludos pasivo y el día que sienta que hay algún tipo de acto de violencia, por supuesto llamaré a la policía. Pero, pero es así. Si, si tú te comportas como una, como algo impresentable, tú eres tratado en la arena internacional como algo impresentable. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? <laughs> y por ahí también había gente de, diciendo no, porque hay que darles la cumbre, porque entonces, porque no hemos resuelto nada con la política, ¿no? Es verdad que no hemos resuelto nada con la política de aislamiento, pero aislamiento a la gente. A los cubanos de a pie, a la sociedad civil que también se aísla, aislar diplomáticamente a la gente que está haciendo eso, como lo que le hicieron a y hoy, bueno, no que se avergüencen si merecen ser avergonzados, porque hay que tirarle la toalla a eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay que decir que no pasó nada, o que está bien? No, ah, ponerle más restricción a la gente que tiene que, de hecho, crear las presiones internas para lograr una democracia en Cuba. Ahí yo sí pienso que hay que darle todo el apoyo posible. No aislarlo, de buscar política para que esa gente pueda al empujar esa cerca según la medida de sus posibilidades cada vez más. Ahí yo pienso que sí. Pero tirar la toalla, decirle que no, que todo está bien, que no, aquí no ha pasado nada, que qué cosa es eso, que, que para la cumbre y como un invitado de honor. No, yo no, no da, ¿Qué te puede decir? No estoy en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Que haya consideraciones geopolíticas por la, el rol que ha jugado de los Estados Unidos dentro de los países, que haya alianzas entre los países del sur para hacerle presión a una potencia a la cual temen más que a Cuba, lógicamente, pues son otras consideraciones. Pero si a mí me preguntan que yo creería justo, bueno, pues yo no creo justo que un, que un sistema donde, se, donde pasa lo que le pasó a Sayley, que además... Es avalado por el Estado, apoyado por el Estado y mantenida la impunidad por el Estado, pues yo no pienso que se puede tratar de la misma manera. ¿Qué quieres que te diga? No puedo, como no puedo mirarle la cara eh, fea a esa al abusador que hay aquí en el condominio. No puedo. No creo que va en uno, ¿no? Y uno no es perfecto, ni es santo, ni nada de eso, pero hay cosas que son que, vamos, son evidentes. Entonces, sé, yo creo que eso no, no puede no puede pasar. Pero bueno, por ahí van las cosas. Vamos, 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 vamos a empezar aquí hoy por los Estados Unidos y después vamos a ir a Cuba. Hoy vamos a empezar porque aquí las cosas que están sucediendo también en los Estados Unidos son dignas de tránsito. La semana pasada hablamos bastante de Cuba, y mencionamos por supuesto una directa sobre el tema de las armas, pero yo quiero ahora dar algunas opiniones al respecto de eso. Así que vamos a empezar por los Estados Unidos. Regale su, su like si no lo ha hecho aún, nos ayuda muchísimo, nos motiva, no cuesta nada y realmente así YouTube nos premia haciéndonos llegar a más personas. Así que vamos a los Estados Unidos y en ese momentico regalanos su pulgar hacia arriba. La tragedia en UBADE. Bueno, hemos estado hablando del, del, del lamentable accidente, no de la lamentable matanza que ocurrió en un pueblo de Texas, Ubalde, en una escuela donde un individuo eh, de 18 años acababa de comprar dos rifles de asalto. 1.800 de dólares le costaron. Lo pudo ahorrar con el trabajito que hacía como joven. Fue, compró esos fusiles, lo anunció que iba a dispararle a su abuela, le disparó a la abuela, salió ahí con la camioneta de la abuela hacia la escuela, anunció que iba a disparar a la escuela y estuvo en esa escuela, le causó la vida, mató a 19 niños. Y dos maestros que estaban ahí, dos maestras, de hecho, murieron tratando de defender a esos niños. Ahora se sabe que fue poniendo su cuerpo para que no dispararan a los niños. Entonces, acontece todo esto. Por supuesto, ya ustedes se imaginan cuál va a ser la reacción en gran medida del establishment político de los Estados Unidos. Y esto es un problema, es un problema grave. Grave, 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 grave. Oye, que usted... Que gente esté pensando, porque ya se venden mochilitas de niños antibalas para que el niño se ponga la mochilita adelante. Pero que haya gente que esté pensando seriamente en mandar a los niños a la escuela con chaleco antibalas, ¿qué, ¿qué dice de nosotros? ¿Te ¿Se imagina? ¿Qué dice de nosotros? Que seamos incapaces de proveerle la seguridad a los niños de este país como para no tener que enviarlos con el mero trauma de ir, no aprender sino a tratar de sobrevivir a una escuela. Yo quiero que ustedes piensen eso por un segundo. Es algo, es algo terrible. Y sí, en gran medida las comparaciones con Cuba, la gente que está ahí, pues sí, claro, tiene que hacerla. Y hay gente que va a decir, en Cuba hay seguridad infantil, etcétera, etcétera, pero no, no hay libertad, ¿no? Pero los niños no van con armas de fuego, con un chaleco antiguo a la escuela. Es verdad, es verdad. Claro, también hay que reconocer de que eh, la cantidad de personas que hay en los Estados Unidos... Es menor, eh, o sea, es más, mucho mayor de las que hay en Cuba. Pero, vamos, es, debería ser para todos los estadounidenses y para todos los que defendemos la democracia de los Estados Unidos una terrible vergüenza, vergüenza, ser incapaces de, eh, de resolver un problema como este. Aquí yo estaba viendo una caricatura que tiene que ver con Memorial Day, ¿no? Y aquí en inglés dice, gracias por su sacrificio, Memorial Day de 2022. Y lo que está diciendo ese individuo es gracias por morir por mi libertad. Y ahí están las tumbas ¿no? de muchos niños que supuestamente 10 años, 11 años, etcétera, que murieron. Porque en gran medida el único argumento que se está esgrimiendo, el único argumento que se está esgrimiendo para no controlar en ninguna medida el flujo de armas, al menos de armas de asalto dentro de los Estados Unidos, son las libertades. Se acabó. O sea, técnicamente todos esos niños y esas familias que están enterrando a sus niños sin ningún sentido es para defender las libertades de esos que creen que precisamente hacerlos una o mantener esas armas es una libertad. Yo pienso, si también se considera la libertad de los niños muertos, de las familias de los niños muertos, de los niños que sobrevivieron, van a tener trauma por el resto de su vida. De la comunidad alrededor de esa escuela, que va a tener trauma por el resto de su vida. De los niños que van a intervenir después, venir después en esa escuela a enterarse de lo que sucedió y una vez más a tener que lidiar con eso. De todas las familias estadounidenses que tienen que pensar en algún momento si enviar al niño con un chaleco antibala a, a la escuela. Yo me pregunto, ¿qué libertad es esa? Esa es una libertad que yo. ¿Vale la pena tener esa libertad? Vale la pena tener esa libertad. Es esa la única libertad que vale la pena. Porque mira, aquí la gente conduce en este país. Esto es un ejemplo que se, que se repite una y otra vez. Pero usted para conducir, usted requiere hacer un, un examen, usted requiere su, tener una licencia. O sea, hay toda una serie de requerimientos para que usted pueda conducir. ¿Por qué? Porque le puede provocar la muerte a otra persona en un accidente. Es una cosa muy seria. Y nadie está... Vamos, saltando y diciendo que hay que quitar las licencias de conducción porque la libertad de los estadounidenses es más importante que las licencias de conducción. No, usted conduzca, pero hágalo de una manera que sea razonable y menos riesgosa para la comunidad en que vive. Por lo tanto, pasa un examen, aprenda antes de hacerlo. Las personas tienen que estar seguras que usted al menos no está consumiendo, vamos. Bebidas alcohólicas, porque un policía lo puede tener y ver si usted está conduciendo ebrio, por ejemplo, a ese tipo de vigilancia. Entonces, sé. ¿por qué? Ah, claro, porque las armas, lamentablemente, son un inmenso negocio. Son un inmenso negocio. Entonces, sé. no solo eso, se explota ideológicamente el tema de las armas y se le mete miedo a la gente. Sobre todo a esa base ¿no? más conservadora, etcétera, de que empiezan por la samba y siguen por todo lo demás. Bueno, noticia: en prácticamente todos los países del mundo desarrollados hay algún tipo de medidas y funcionan. Simplemente funcionan. En Inglaterra, después que se tomaron medidas, disminuyeron significativamente acontecimientos de este tipo, que en ningún país se, se, ni remotamente se, se acerca a los Estados Unidos, incluso los propios Estados Unidos. Cuando se, durante la administración Clinton, que se prohibieron ciertas armas a asalto, también me, eh, eh, disminuyó la ocurrencia de eh, acontecimientos de este tipo. Entonces, ¿por qué ahora hay una parálisis tal de que no se puede hacer nada? Y aquí sí tengo que ser partidista. Es principalmente el Partido Republicano el que está dentro del Congreso, sobre todo el Senado, bloqueando absolutamente cualquier iniciativa, cualquier iniciativa de algún tipo de control de armas, cualquiera. Hoy estuvo, y debo recomendarle, siempre les recomiendo el programa Raúl Martínez, por supuesto, del cual yo trabajo también como productor. Pero hoy estuvo Charlie Christ, el candidato demócrata a la gobernación. De hecho, él, él también es representante por un distrito de la Florida, el Congreso Federal. Pero él estaba hoy ahí y estaba defendiendo algunos puntos que defienden los demócratas elementales. Mira, hey, lo primero que todo, background check: que te haga un background check. O sea, que, la, que cuando se te vaya a vender un arma. Que se, que se vea si usted tiene antecedentes recientes de, de, de delitos con violencia, si usted tiene eh, algún tipo de violencia doméstica en la casa, o sea, que para ver cuál es la conducta de esa persona. O usted no quiere una persona que tenga dos y tres causas por entrarle a golpes quizá a su esposa o a sus hijos, que tenga en su posesión un arma, un rifle, exacto. A mí me parece que como sociedad podemos ponernos ese límite sin que nadie piense que le están quitando las libertades, ¿cierto? Ese límite. El otro límite son las, las, las leyes de, eh, vamos a decir, de eh, lo que se llaman red flags, o sea, regulaciones que permitan identificar, por supuesto, personas que están teniendo conductas antisociales de alguna manera, e identificar si esas personas tienen acceso a armas o limitar el acceso a las armas de este tipo, incluidos cargadores, por supuesto, que lleven la misma cantidad de municiones que tiene un rifle de asalto, como los famosos AR-15, esos que van a la escuela. Son cosas fundamentales que se pueden hacer, elementales. Pero ni siquiera eso quieren hacer. Ni siquiera eso. Y tengo que decirlo y lo repito y lo vuelvo a repetir para los amigos republicanos que están ahí. Es el partido republicano principalmente. Que a mí me da vergüenza que los demócratas no estén haciendo todavía más presión y más, y, más, y más fuerza para lograr que se imponga algo, por lo menos, con los cuales la familia y los estados de los estadounidenses no tengan que estar pensando a mandar a sus niños a la escuela a aprender y no a entrar con un chaleco antibala. Pues a mí, honestamente, me parece también lamentable que eso sea así. Pero tal y como funciona el sistema legal de los Estados Unidos y el sistema político, mientras no haya al menos 10 republicanos en el Senado que estén dispuestos a aprobar algo, algo que sea, con el tema de las armas, simplemente no va a suceder. Y eso yo creo que es, vamos, vergonzoso. De hecho, hay que vamos, miren, yo estaba viendo hoy las noticias que incluso en Canadá en Canadá Trudeau está tomando más medidas de control de armas por lo sucedido en Texas, que en los Estados Unidos. Los canadienses están tomando más medidas que los propios estadounidenses en base a lo que pasó en Texas. Aquí se los voy a mostrar. Miren, les voy a decir lo que están haciendo los canadienses. Dice, estas son palabras de Trudeau, el primer ministro de Canadá. Dice, desafortunadamente la realidad en nuestro país, o sea, al respecto de la violencia con las armas, está empeorando y se ha estado empeorando en los últimos años. Necesitamos mirar al sur de la frontera, o sea, a los americanos, por supuesto, para saber que si no tomamos acción firme y rápida, se empeorará y empeorará con el tiempo. Trudeau ha propuesto a todo el país un freeze, o sea, un, se van a detener en la venta, e import, import, en la importación y en la transferencia de armas, de pistolas, de armas handguns, o sea, de armas de, de, de mano, designado para poner un eh, límite en el número de esas armas que están dentro de la frontera de Canadá. También está prometiendo implementar nuevos límites en los magacines de alta capacidad. Si usted no tiene muchas balas, porque usted no puede matar tanta gente a la misma vez. Eso es importante. Y, y establecer nuevas regulaciones de bandera roja y establecer un programa de compra, boy back, o sea, de comprar las armas a los que lo, los que lo tienen, en este caso de los rifles de asalto. Eh, bueno, ahí está, a ahí este punto que quiero hacer. Incluso los canadienses. Incluso los canadienses están tomando más medidas dentro de Canadá que los propios estadounidenses, que son a los que nos están matando los niños. Entonces, eso realmente es increíble. Hay algunas imágenes aquí eh, que yo vi, que a mí me, se las comparto, pero me, me movieron realmente el corazón. Aquí está esta caricatura, dice, en algún lugar en Ubal de Texas, ¿no? Y está la mascota, el perrito, esperando por el niño que nunca va a llegar. Y esa es nuestra realidad. Es una realidad terrible, pero es una realidad a que hay que darle, por supuesto, hay que hay que darle la, la cara. Dice Pedro por acá, gracias, hermano, por tu contribución. ¿Y qué van a hacer? Se vio que gente armada policías no soluciona porque depende si esa gente no se la aflojan las piernas. Voy para ahora, voy para allá, voy para allá mismo ahora. Tú o sabes, eh Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle porque esta, a mí esto me dio gracia, ¿no? Y, y no, es, no es de gracia, pero hay que ponerlo para mostrar la realidad. Esta era es una caricatura que se estaba haciendo de eh, Texas Law Enforcement, o sea, la policía de Texas. Supuestamente, eh, expectation, o sea, la expectativa y la realidad. Se esperaba tener ahí a, ¿cómo se llama? Un sheriff de esto del oeste, un tipo que iba a poner orden. Eh, creo que ese es Wyatt Earp el famoso sheriff y en realidad lo que tienen es un, es un payaso no sé eh, pero esa ha sido una principalmente de las de las principales eh, críticas o de las principales supuestamente justificaciones que han hecho o que han tratado de establecer estos defensores absolutos del derecho a las armas. y es la famosa frase de que un tipo bueno con un arma es lo único que se va a poner a un tipo malo con un arma. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí vemos los tipos buenos con las armas. La mayoría se apareció. Pero estuvieron alrededor de 40 minutos para decidir entrar. Supuestamente porque el jefe de policía estaba diciendo que ya no era un tirador activo, sino era una situación de negociación. Lo cierto es que ante un, un joven, un adolescente, que estaba disparando con un R-15 dentro de la escuela, todos estos tipos, con chaleco, con casco, con, con de todo, no entraron. Los tipos buenos con un arma no entraron. Y hay varias buenas razones también para que los tipos buenos con armas no se interpongan en estas cosas. La primera, las situaciones con armas son fluidas, son caóticas, tú no sabes quién, la, quién, la, quién va a coger disparo. Y a veces, cuando personas que no son de las fuerzas del orden intervienen, como el tipo bueno con la pistola en unas situaciones de estas, cuando llega la policía no sabe diferenciar dónde está el malo y dónde está el bueno. ¿A quién le disparan? Entonces, estás dificultando todavía más pues eh, que se pueda tomar una solución ante esto. Entonces, esta idea de que un tipo bueno con eh, un arma, pues es lo que va a solucionar el problema. Y por eso necesitamos más armas. Recuerden que Trump mismo estaba sugiriendo escoger a, a maestros a maestros dentro de la escuela y armarlos para que fuera no sé qué cosa, un maestro sheriff. No sé, Entonces, en esa idea que yo me digo, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer de las escuelas? Que las escuelas sean, no sé, un battle royale, donde la gente va a ir a ver quién dispara más, cuando viene a ver el maestro es el que se le va un disparo, un niño con un arma, ¿qué puede salir más de estarle poniendo armas dentro de la escuela? Eh? Entonces, eh, 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 es, es realmente una, una locura y una vergüenza, ¿no? Aquí les voy a poner esto también, que es que, que casi así. Decía: cuando te gradúas de la escuela en los Estados Unidos, puedes quitarte chaleco tibala, ¿no? O sea, es como decir, si, ¡oh, sobreviví! Entonces, ¿pero qué, a qué estamos mandando a la gente? ¿Aprender? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando después para el voto? ¿Gente paranoica? ¿Gente que, que vea a la sociedad como, como algo que, lo, que los va a ir a matar a pupitre? Esto, eh, 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 honestamente, yo no, no, no entiendo, no entiendo eh, dónde está ese amor infinito, eh, ob obsesivo por las armas. Esto fue una, esto lo, lo voy a compartir. Yo sé que de Occupy Democrats es un sitio bastante izquierdista, pero esto es una frase que dijo uno de los niños que se hizo los muertos y decía eh, yo quería ser un oficial de policía. Ahora quiero ser un médico para ayudar a la gente. En otras palabras, me he dado cuenta que los oficiales de policía no sirven para nada. Por lo menos el médico puede atender al que lo vaya a atender. Y eso era un niño de los que estaba ahí, de los que sobrevivió a esa masacre. Entonces, eh, realmente es vergonzoso. Yo creo que si algo hace también, es romper ese mito de que gente buena con armas va a defendernos de los malos con armas. No, no es así. Y voy a remitirme hoy de nuevo a una cosa que dijo Raúl por la tarde, porque en esa conversación con Charlie Chris que estuvo muy buena y se la recomiendo a todos. Eh, eh, también es la manera de desmontar este argumento. Mira, usted tiene un problema de armas cuando hay personas y armas. Los activistas de las armas dicen, no son las armas, son las personas. Claro, los fusiles no se disparan solo. Pero, pero ¿qué va a hacer usted en esa ecuación? Si usted no puede quitar a las personas, o que las personas son impredecibles, pues de alguna manera tiene que al menos o quitar las armas o dificultarlas. Yo no soy un absolutista contra el derecho de portar armas. Yo creo que está bien que usted tenga un arma dentro de su casa para defenderse. Yo creo que debe hacerlo, por supuesto, con mucho cuidado, con responsabilidad. Probablemente hay una idea por ahí que no se va a legislación pero que yo la suscribo. De la misma manera que usted paga un seguro de auto, pague un seguro de armas. Usted tiene que estar muy seguro de que quiere meter, de que quiere tener esa arma junto a usted. Y si esa arma después ocasiona algún tipo de problema grave para alguna familia porque alguien cercano a usted se roba esa arma, ejecuta lo que va a ejecutar, hace cometa algún crimen, bueno, pues que entonces ese seguro se responsabilice por indemnizar a las víctimas. Y usted va a ver cómo muchísima gente cuando vea que tiene que pagar el seguro de arma, cuando vea que ese seguro se le incrementa por negligencia cuando vea que, 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 que va a estar arriba de él por si hay antecedentes o de cualquier tipo, para evitar incurrir en esas, en esas indemnizaciones, pues yo estoy seguro que ese, vaya, sospecho que va a ser mucho más eh, cuidado el tema de la tenencia de armas. Y miren, miren, miren cuántas armas. Esto lo estaba poniendo un periodista cubano, José Manuel Pay, interesantísimo, se lo voy a compartir hoy porque es un post del. del el Departamento de Policía de Uvalde, Texas. Dice, el Departamento de Policía de Uvalde, Texas, eh, se, está muy en canciente placer de anunciar que hemos completado el proceso y nos han otorgado a cada policía de Uvalde con un body armor, o sea, un, 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 un eh, chaleco de protección nivel 4. Esta, a través, eso se hace a través de la ley. Eh, pues nada, esto eh, ayuda, esta ley ayuda a financiar el equipo de los policías para detener las balas de rifle. En 2017 el Senate Bill 12 fue, fue finalmente pasado de, eh, como ley. Ahí está, mira la foto de ellos ahí luciendo todo el armamento que necesitan, teniendo el placer de informar que tienen lo que requieren. Sin embargo, cuando hace falta que hagan el trabajo de policía y que se metan en una situación donde hay un tipo malo con un, un rifle de asalto pues qué hacen esta gente, se quedan esperando afuera y hacen como aquel muñequito de Pidivas, dice, ¿qué ha tocado ese? ¡Retirada! y se quedaron ahí sin hacer nada. ¿no? No sé, Entonces, eh, yo creo que eso es un mito que tenemos que acabar de romper. Ustedes saben quién si tuvo ovarios de hierro y corazón de hierro y quien muestra de que nosotros podemos hacer mucho más eh, por los niños estadounidenses de lo que lamentablemente el establishment político. Y tengo que decir, una parte de estos fundamentalistas de los derechos de las armas, bueno, esta madre, Angelí Rose Gómez, Angelí, ella es madre de niños que estaban en la escuela. Ella manejó alrededor de 40 millas para llegar hasta la escuela. Cuando llegó a la escuela, se fajó con los policías que no habían entrado para que la dejaran entrar a ella a sacar a sus niños. Incluso la esposaron convenció a los policías de que se iba a portar bien que le quitaran a las esposas y cuando le quitaran a las esposas se metió y sacó a los chiquitos ella sola, sin chaleco antibal pasado por la legislación de Texas sin ser el tipo bueno con la pistola sin entrenamiento de policía sin nada, ahí fue, puso el pecho y sacó a los chiquitos de donde había un loco que acababa de matar a 20 personas a más de 20 personas ahí está hay valor o no hay valor, se necesitan armas a veces no se necesita corazón, se necesita, mira, se necesita amor para lograr estas cosas. Entonces, sé, a mí me sigue pareciendo, honestamente, al menos dentro de nuestra comunidad, que hay que revisar, revisar esto realmente con mucha seriedad. Y, y no podemos conformarnos con vivir en un país donde los niños simplemente no vayan a la escuela a aprender, vayan a la escuela a ver si se ponen de suerte y no los matan de un balazo ese día. Es una vergüenza, es una vergüenza ante el mundo, ante, ante todo, 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 lo, toda la, vaya. No, no existe, yo creo, una audiencia, un público, un pueblo, nada en este universo, ante el que nosotros, no, no, los estadounidenses, no sintamos vergüenza de tener que mostrar que mandamos un niño a la escuela y no sabemos si va a regresar, y no sabemos si va a regresar simplemente para darle satisfacción. A los que se están haciendo billonarios a costa del negocio de las armas, a los políticos que están, sobre todo, y lo repito, republicanos. ¿Hay demócratas metidos en esto? Sí, hay vergüenza también dentro de los demócratas. Y debían haber hecho más. Y Biden prometió, prometió cuando fue al memorial ahora de esos niños en Texas, prometió que iba a hacer algo. Yo espero, coño, que haga algo. Pero lo cierto es que el, el, el bloqueo, la parálisis y la falta de decencia que están mostrando dentro de ese Congreso de los Estados Unidos. Vamos. Es realmente realmente es apabullante. Pero hermano, gracias por tu contribución. Dicen el estado del Open Carry, o sea, de que se puede mostrar cuando Trump dio el discurso en la eh, NRI Convention, no permitieron entrar público un arma. Sí, aquí Trump les voy a les voy a mostrar la imagen. Eh, Raúl cubrió eso en el programa bastante bien. Yo sé que hay muchos de los que vienen acá que también ven el programa de Raúl, pero no quiero repetir, pero bueno, para aquellos que no se los voy a mostrar aquí, para que vean a Trump, que fue al, a un evento cerca de Texas de la Asociación Nacional de Rifle, solo fue al evento, fue al evento y bailó en el evento. En lo que los padres estaban enterrando a sus... En lo, en lo que los padres estaban enterrando a sus niños, ahí estaba Trump en el evento de la Asociación Nacional de Rifle, rifle bailando, señor, bailando. No sé. Eh, yo realmente estoy muy, muy, muy molesto con todo esto. Me parece, que, me parece que es de las cosas más vergonzosas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y me parece que cada vez más tiene que tener una respuesta eh, firme. Y por eso yo les digo también a toda esa gente que andan diciendo, no, que las elecciones ya están cantadas, que, que olvídate de eso, que los demócratas, que el precio de la gasolina, el precio de la gasolina. ¿Qué tal que los chiquitos te los estén matando en las escuelas? ¿Usted va a votar por, el mismo, por los mismos republicanos que van ahí a bailar a la Asociación Nacional de Rifles? ¿Eh? Muchos temas pendientes. Y no solo es el precio de la gasolina. El precio de la gasolina tiene en alto en todos los países. Sí, hay gente que va a decir, ¡Ah, el precio de la gasolina! El desastre se difuso, aunque los índices, los indicadores económicos son buenos. De hecho, incluso el cuarto pasado fueron buenos. Pero hay cosas muy serias como esta que hay que mirarla a la cara. Hay que castigar a toda esa gente que se están embolsando el dinero. Y cuando tú vienes y le dices, oye, están enterrando a nuestros niños, van y dicen, ah, pensamientos y oraciones. En fin, a mí me parece terrible. Vamos a hacer una pequeña pausa para yo coger un chance también porque tengo que bajar la temperatura. Este tema me calienta muchísimo y vamos a ir entonces a cómo están las redes aquí. No se vaya que esto empieza En las redes, vamos ahora a ir a lo que está en la red. Y en la red puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá. Eh, déjame responderle primero a Víctor López. Aquí Isabel. dice: El propio ENA ha dicho que los argumentos que apoyan el embargo y las sanciones son también válidos. Todos pudieron escucharlo. Todos pueden escuchar lo que he visto. Yo no digo nada aquí, secreto ni nada. Y en política, los juicios morales, etcétera, yo creo que hay que ponerlo de un lado también. Yo te voy a decir, yo creo que muchos argumentos que se dan para apoyar las sanciones, pues carecen de fundamento. Yo creo que sí. Lo que no carece de fundamento es eh, el reclamo por utilizar todos los medios posibles por un sistema totalitario en Cuba que también carece de fundamento. De hecho, carece todavía de menos fundamento y ocasiona más daño a, a esa nación cubana que lo que nunca va a, a provocar ningún tipo de sanción de nada que sea externo. El daño que se hacen a sí mismos. No sé, si la idea tuya es presentarme como que yo defiendo el embargo, las sanciones, etc. Mira, a mí a esta altura me da lo mismo. Yo pienso que hay sanciones que están mal. Pienso que el tema de cubano es para los cubanos, pero no pienso que tengo que posicionarme al respecto de nada con el embargo, ni posicionarme aquí o allá. Yo, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que los cubanos estén mejor y que los cubanos vivan y se gobiernen a sí mismos. No que que decir, estamos en una plaza sitiada y esta élite del Partido Comunista son los custodios a perpetuidad de la plaza sitiada. Eso es una locura. Y lo que sí no me da la gana, y te lo voy a decir así con tremenda... Eh, con tremenda conciencia de esto, lo que no me da la gana es que cuando yo critique determinadas posiciones de los Estados Unidos o critique que, que las sanciones están ocasionando en algunos casos más daño que bien o que no cumplen los objetivos que dice que cumplen, cuando yo critique eso, lo que no me da la gana es que me utilicen para reforzar la narrativa del régimen que dice que el culpable de todas las cosas es el embargo. O los Estados Unidos. Eso no me da la gana. Por eso, lo, por eso voy a criticar las cosas que hay. Y lo voy a dejar claro. Cuba tiene que ser democrática. Y Cuba no puede seguir bajo el gobierno de terror, de abuso, de impunidad que tiene hoy Cuba. Con embargo o sin embargo. Entonces, sé, desde ese punto de vista, allá hay gente que yo sé que necesita posicionarse. Entonces, dice, si tú eres a favor del embargo, estás mal, eres malo, eres no sé qué. No, cuidado, cuidado. Yo. Eh, tomo posición ante algunas sanciones con el único objetivo de proponer o medir lo que yo creo que es mejor para los cubanos, para la democracia, para que se puedan autogobernar, para que puedan participar todos, para que pueda estar incluido todo. Yo nunca voy a meterme en, el, en quizás cuando empecé en todo esto, porque todavía era un poco nuevo, tal vez había personas que me pudieron, que pudieron utilizar lo que yo decía vacía para tratar de reforzar esto, pero a esta altura que ya he ido cogiendo cuero y mi, mi, mi piel se ha curtido viendo cómo funciona todo esto te digo que no ni jugando allá los que quieran defender la idea esta de que bloqueo y no sé qué para posicionarse del lado bueno es su posición es lo que, lo que ellos quieran decir pero con, conmigo no cuenten ni jugando para nada eso así que por ese lado no sé si será la intención pero se lo estoy dejando clarito Cuestiono las sanciones que no ayudan, las sanciones que causan más daño y que no cumplen con el objetivo, pero en ninguna manera, en ninguna manera voy a eh, reforzar la narrativa esa de que la culpa es el embargo, de la que la culpa es de los Estados Unidos. Para nada. La culpa es de los que tomaron las decisiones y los que le expropiaron, no solo las propiedades, le expropiaron la soberanía popular al pueblo de Cuba. Esos es que le expropiaron la soberanía popular al pueblo de Cuba son los únicos culpables de lo que han hecho después al haber expropiado la capacidad de autodeterminación y de decisión de la pluralidad de ese pueblo. Esos son los verdaderos culpables. Y eso es contra lo que yo estoy muy, 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 muy en desacuerdo, porque es la causa de los males de los cubanos. Lo que pasa en los Estados Unidos es un elemento exógeno. Yo pienso que tiene que cambiarlo. Para que nosotros tengamos mejores posibilidades de construir las presiones adecuadas para acabar de salir del régimen oprobioso eso en que están sumergidos y, y apabullados lamentablemente los cubanos. Así que, dice Roberto Gómez, el único objetivo de las sanciones perpetuales al PCC cubano y a todos los congresistas cubanos de por vida. Yo pienso que contribuyen, yo pienso que algunas de esas sanciones sobre todo las generales, las que más la gente rechaza, las que afectan a todo el mundo, contribuyen a, la, a esa propaganda, contribuyen al aislamiento que beneficia al, lo, al régimen totalitario. Son temas que hemos visto bastante, bastante acá. Pero yo te digo, los culpables del problema son unos. De ahí para allá, olvídate de eso. No busques más. No trates de construir con el embargo, buenos y malos, porque no es así. No es así. Otro tema que estaba dando vuelta aquí, bueno, no, ni que ni empecé, déjame empezar por acá. Eh, no sé si vieron esto, pero a la Mona Lisa, al cuadro de la Mona Lisa, le tiraron un pedazo de cake. <laughs> eh, eh, Ahí mismo en el Louvre, le metieron un pedazo de que a la Mona Lisa, caballero. ¿Qué le ha hecho la Mona Lisa a la gente? La Mona Lisa lleva años ahí, normal, mirando a la gente intrigantemente, incentivando la imaginación. ¿Por qué ahora hay alguien que tiene que ir a tirarle un pedazo que ir a la mona lisa? Oye, nos va a caer el meteorito en la cabeza, caballero. Así estamos. No sé bueno, Eso es eh, muy, muy lamentable. <laughs> Regresemos a Cuba. Ahora hay otro eh, problema, porque esta es otra influencer que de hecho yo la seguía, no sabía que estaba en esto, pero se llama Paola Castillo. Y ella, bueno, es, habla de farándula, sale en la televisión, etcétera. Pero ahora Paola Castillo también está, dice que ve en La Habana, que esto fue el 26 de mayo, fue eh, hace cuatro días, ¿no? Dice que ve en La Habana qué lugares deberíamos de visitar en Cuba. O se parece que ahora la idea de cómo se va a hacer, pues, eh, la, la promoción del destino Cuba, parece que van a empezar a pagarle a, a figura de este tipo, ¿no? A, a influencer y bueno, ellos son los que van a estar yendo a Cuba y haciendo este tipo. Por supuesto, los comentarios de este post. De esta muchacha había no sé cuántos fríos presos políticos. Me parece muy bien que le respondan y le dejen saber de que, oye, ese destino eh, tiene en este momento la población penal política más grande de la región. Ay, no es que haya presos políticos. Es que tiene más presos políticos que toda la región completa. Entonces, eh, vamos, eso realmente es es penoso. Voy a, a ponerles un video ahora que yo no conocí a este señor. Les voy a mostrar el video. Tengo video y tengo prueba de tú. Tu... Este señor se llama eh, Víctor Jersey, creo. Es promotor de, de, de actividades culturales en Nueva Jersey. Entonces, él hizo un video, está en su perfil, pero en el video él le echa otra bola con todo. Le dice hasta desmán que se va a morir otra bola. De todo, de todo, de todo. Lo que, le, lo que le dice, cosas que él dice, oye, tú. Eh, atacas a la gente que no te paga cuando la, cuando la gente te deja de pagar o no quiere trabajar contigo pues entonces tú le desatas todo aquello tú lo que está bueno en fin eh, lo que él le dice ahí es de mucho con demasiado pero me entero entonces que este, eh, esta persona que hace eventos culturales cubanos ¿no? lleva a, 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 lleva cantantes cubanos al área de Nueva York Nueva Jersey me entero que él también se metió en todo este tema de hacer eh, marchas, de llevar a la gente para Washington. Y bueno, yo creo que ustedes lo escuchen para que vean el patrón que hemos estado mostrando aquí. Recuerden que de Semen no hace mucho eh, básicamente dijo, bueno, ¿para qué me metieron en esto? Me bancaron ahora no puedo ver a Cuba, no puedo ver a no puedo ver a, a mi mamá, y eso lo debatimos aquí. Pero ahora este señor que le está echando toda la ahí con, con todo, repito, y mi intención aquí no es traerlo porque estoy hablando de otra ola, no me interesa. En definitiva, para mí eso no es relevante, pero quiero que vean lo que él, lo que él dice, porque parece que él también se suma a este tren de que para qué me metí en política si ahora no puedo hacer lo que no pude ir a Cuba, si ahora no puedo esto. Entonces, yo, mírenlo, lo por ustedes mismos. Vamos a ver unos minuticos nada más, videos más largos, eh, pero creo que vamos a ver dos o tres minutos nada más que le pusiste alfombra roja, alfombra roja, tú eres el que le estabas rindiendo a todos esos artistas anteriormente, pero cuando viste que la política te da más billete que chisme, que brete, que la farándula, te fuiste por el lado de la política, porque tú lo que le sacas a la política es dinero, papi, yo no gano dinero de la política, a mí no me interesa la política, yo nunca he sido político, yo nací en Cuba pero vine para este país con 11 años de edad. Yo tengo 34, llevo más años de vida aquí en Estados Unidos que en Cuba. Y tengo familia en Cuba, ¿me entiendes? Pero yo no sé nada de política, ni me interesa ni la de aquí, ni la de allá. Si empecé a hablar y a decir padre y vida, fue porque vi a mis hermanos cubanos pasando trabajo en Cuba, recibiendo palo, y dije, voy a hacer algo, porque ya lo que tengo es la responsabilidad, que soy el promotor, el único promotor de New Jersey, Nueva York, de aquí arriba que hace evento. Bueno, voy a poner presión a los artistas a ver si hablan y de esa forma apoyan al pueblo cubano. Esa fue la estrategia, ¿no? Por lo menos la que presentó Otaola. Vamos a presionar a los artistas para que los artistas hablen y así apoyamos al pueblo cubano. Ya vimos que, que bueno, se hizo Patria y Vida. Se me dijo, aunque dijo en este programa que nadie lo presionó para hacer patrivida. ¿eh? Pero más adelante recientemente dijo que hubo presiones para que se metiera en política y que ya, que se quitaba de aquello, que en definitiva le había costado muy caro y que no valía la pena. Ahora, miren lo mismo que está diciendo esta persona. Que, es un, que él dice que es el único promotor de eventos culturales por allá arriba, ¿no? Y que durante el video dice que también organizó marchas, etcétera Y le cuestiona Otaola que Otaola no lo eh, promovió, ¿no? Los eventos que él hacía. Que al final todo eso es una falsa, porque el cubano va a donde le dé la gana, a ver al artista que le dé la gana. La prueba está este fin de semana que pasó yo no hice eso, esos artistas que vinieron aquí que no tengo nada en contra de ellos nada nada en contra de ellos y lo digo públicamente hasta más hay uno de los músicos principales de un Bang que me vio crecer a mí ese chamarrito en en, en en Guanao que lo quiero muchísimo Lele me entiende y entonces me he distanciado de muchos artistas amigos míos y me he distanciado de artistas que piensan de una forma diferente o quizás no quieren hablar porque no les da la gana y yo, yo he seguido el mismo juego para ahora y he caído en esa misma mierda, que nunca tenía que haber caído. Porque yo soy promotor, yo traigo organizador de eventos, yo traigo artistas a esta área, los artistas que me piden público a mí, los artistas que me exige público a mí, traen mis Delgado, tráeme la en Daniel, traenme gente de zona, que pidan, yo debo de traerlo aún así, piense como piense. Y yo caí en ese juego y lo hice y voy a seguir diciendo, padre y vida. No se vayan a marear. Voy a seguir apoyando a mis cubanos, al pueblo de Cuba. Voy a hacer, cada vez que haya cualquier cosa que haga que hacer por Cuba, lo voy a hacer porque ese es mi pueblo. Esa gente que están allá sufriendo, pasando trabajo, son mis hermanos. No lo voy a hacer por otra hora. No lo voy a hacer por más nadie. Lo voy a hacer de corazón. Porque otra lo que tiene con esto es un negocio. Business. Business. Eso es lo que hace ese tipo. Porque en todo el tiempo que yo estuve diciendo para ti vida, haciendo marchas y llevando gente para Washington, ese tipo nunca subió un post mío. Ese tipo nunca dijo, coño, Víctor Jesse de arriba sacó la cara por nosotros, hizo esto, llevó tantas guagua para abajo. No, él nunca habló de nada de eso. Ahora nada más que subo el primer post negativo. Que fue una carnada que tiré a ver qué iba a decir él. Y mordiste, brother. Mordiste porque al momento subiste para arriba el post. Ahí está Víctor Jesse cerraste tu programa con eso. El cambia, cambia. Me comparaste con Decemer Bueno. Decemer Bueno también está decepcionado de toda esta mierda, brother. Un tipo que también tiene familia en Cuba, que perdió propiedades por, por, por llevarse, por, por todo el mundo que ha hablado, todo lo que ha hablado y ha dicho, dale, salgan para la calle, empujen, hablen por el pueblo Ahora los que estamos embarcados somos nosotros. Ahora los que estamos embarcados somos nosotros. Lo mismo que estaba diciendo Decemer. Oigan, oigan esto. ¿Me entiendes? Porque tengo artistas, amigos míos, que han llorado conmigo diciéndome, coño Víctor, tengo a mi abuelito allá en Cuba y no puedo verlo por esto que hice. ¿Me entiendes? Artistas que tienen a, su, a sus hijos por allá por Cuba que no pueden verlo mientras ahora todo el mundo que nos empujó a nosotros, a los influencers, a los promotores, a los artistas, a salir para la calle y a hablar, están metidos allá en Cuba vacilando, brother. Díganme ustedes. A ver, lo voy a, lo voy a quitar. Díganme ustedes. Díganme ustedes si esto no es fácilmente. Un comerciante de la seguridad del Estado. Mira, no hables de Cuba, no digas nada, que hasta esta gente que tienen dinero, que tienen fama, que tienen todo, cuando se dan cuenta de lo que hicieron, se arrepienten. Se arrepienten. Bueno, yo me río, porque esto, esto, esto es lamentable, ¿no? Y es lamentable en mucho sentido. Repito, me da lo mismo lo que digo, deja de decir, otra Yo no voy a hacerme otra opinión distinta de lo que digo, deja de decir. Pero ahí está, de nuevo. Otro que, presio, que reconoce haber presionado a los artistas, que ha hecho eventos, que, que, él, 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 y él dice, por un lado, oh, va a seguir diciendo patria y vida pero después, y el pueblo, por otro dice, oh, ¿para qué me embarcaron? ¿Para qué me metieron? Y, y repito lo mismo que yo he dicho antes, ¿no? Cuando usted hace genera presiones artificiales, entonces tiene cosas como esta. Ahí lo tiene. Era mejor que se hubieran quizás dedicado a lo suyo y que tú involucraras a gente que de conciencia expresara lo que tiene que expresar. O que ahora, con ese show, usted presionara a toda esta gente para que entonces, cuando lógicamente, ¿no? Empieza a aflojarse esa, esa presión que tenían porque tenían a Tron en el poder. Cuando Tron sale, ya esa presión empieza a disminuir. Entonces ahora... Los mismos que en un momento estaban sirviendo de influencer o de guía para que la gente, a la sí, máxima presión, arriba, ahora de pronto están saliendo y diciendo, no, ¿para qué? Me embarqué, yo lo que quiero es ir a Cuba, imagínate mi familia. Y yo le entiendo, yo también tengo familia en Cuba, yo también quisiera ver. yo también quisiera pensar que si yo voy a la isla no hay ningún riesgo para que yo pueda ir, yo también quisiera pensar eso. Pero ustedes me han visto llorando aquí. No, yo me he quejado porque pienso que debería ser bien. Pero las cosas que he hecho, las he hecho y las creo porque las creo. Y se acabó. Pero ahora, ¿cómo usted, si usted está al otro lado, si usted está decidiendo qué va a hacer, y usted ve todas estas declaraciones de CM, de Víctor Jelsi, de todo el mundo diciendo, no, me embarcaron! Lo que hay es que ir para Cuba, para qué yo dije, para que... ¿Cómo usted va a reaccionar? Yo pienso, ¿no? Entonces, lo, la única, a ver, lo único que a mí me interesa sacar de conclusión de todo esto, ¿no? Me parece que eso, eh, que eso es que eso es importante. <laughs> dice aquí uno, dice igualito que tú lloró, mentiroso. <laughs> bueno, búscame ahí, búscame ahí, búscame ahí donde me he puesto a llorar, pero, pero no he sido yo que estaba llorando. Yo nunca he estado llorando. Con estos temas, hermano, yo asumo las consecuencias de las cosas que digo aquí. Se acabó. Hay cosas que sí, mira, la muerte de los niños en terza Sí, Si hay que decirme llorón por eso, dímelo sin lío, bro. Yo lloro por eso, de verdad. Dejo ir mi alma ahí, que me digan lo que me quieran decir. Pero las cosas que uno dice, compromete. en la... Sé consecuente, ¿no? Pienso yo. con, Hazlo en la conciencia. Pero no reconozca ahora que lo hiciste porque te presionaron y entonces imagina de que yo yo creo ahí hay una lección para, para, para dos personas. Una lección es para el que se dejó presionar, ¿no? Ahí tiene una lección. Mira, ahora, ahora, como dicen, ellos, están embarcados, ¿no? O ellos creen que están embarcados. Y la otra lección es para el que presiona. Porque, ¿qué es lo que hace el régimen cubano? Presionar, coercionar a la fuerza. Es si aquí tú quieres responder con la misma eh, medicina, coercionar a la fuerza y al no sé qué. Mira lo que pasa. Ahí tienes lo que pasa. ¿Cuánto te dura eso? Porque esto es un país democrático, ¿eh? Aquí tú no puedes mandarle un policía a la puerta a la gente. Entonces, ¿cuánto te dura esa presión? Ah, si, en mi criterio, la idea fuera otra. La idea es convencer de conciencia a la gente con la moral, ¿sí? apoyando, a los, apoyando a los que tú crees que debas apoyar y criticando y avergonzando a los que crees que debas avergonzar. Pero de una manera legítima, creo yo. Me parece, ¿no? Entonces, estas cosas serían muy distintas. Y ahora, muchos de ustedes, como esa persona que estaba ahí, pues. Eh, eh, esa persona que estaba ahí diciéndome llorón, etcétera. Usted puede cogerlo con la gente, con, con ellos y decirles llorones a ellos, decirle todo lo que usted quiera. Eso no quita la realidad, el triste, la triste, dura, y áspera realidad, de que los seres humanos son complejos y de que, lo que con lo que estamos trabajando para lograr una Cuba mejor es con seres humanos. Y no es una ecuación tan simple como que cambios ya hay y que te voy a meter presión y te voy a quitar el dinero y te voy a, a difamar y te voy a esto y tú vas a, a obedecer lo que yo te digo. No es tan así. Porque por eso es que se le está yendo de las manos de cierta manera también al régimen cubano, a la gente. Eso es lo que pasa cuando tú vives de miedo, del terror y de la fuerza. Bueno. Bueno, vamos a ir, vamos a, déjame leer algunos comentarios, vamos a ver, dice Amosá por aquí, ese doble moral no le interesa para nada la libertad de Cuba, bueno, pero ahí estaba, él hizo lo que le dijeron que hiciera, ¿no? Lo que dice que se presionó y ahora dice que se embarcó, dijo de Semer hace unos días, ¿no? Que lo embarcaron, que lo presionaron, vamos a ver a quién más, vamos a ver quién más salta, me imagino que por este, que por este tío, pues, la gente va a seguir saltando, ¿no? Si este es el patrón que estamos viendo. Y todo el mundo ahora, embarcado, embarcado, guardi, era cocinero, ¿no? Por ahí va a venir la cosa. Pero bueno, vamos a ver. <laughs> Dice Maidoli, un saludo para ti, Maidoli. Dice, por eso estamos como estamos, amigos. No hay futuro. Imagínate lo que están dentro de la isla todavía viendo estas declaraciones. Se quitan las ganas de todo. Pero, pero claro, Maidoli, claro. Pero no, pero yo la pregunta que me hago hoy, caballero, esto no era predecible. Esto no era predecible. ¿O qué, ¿Qué cosas se creen que es esto? En mi opinión, ¿no? Un, un pack que recrea, un juego de niño que tú vas y, y le metes pie a este y tiene que cumplir. No, esto no es así. Esto no es así. Se está jugando con, con grandes cosas, con sacrificios grandes de las personas. Usted tiene que estar muy segura. Y tú tienes. Y aquí esto es fundamental. Mira, no sé si esto. Al menos a mí me ha servido para entender toda esta cuestión. Esto es fundamental. Toda esta gente que está con la idea. De que todo lo que tiene que hacer es destruir aquello. Hay que destruir el régimen, tumbar la dictadura, bajo la dictadura. No, es, le está faltando la otra mitad. Usted no solo puede querer, como decía nuestro amigo Javier Bobadilla, que estuvo aquí el otro día. Dice, caballero, la dictadura no es un mango. Que tú llevas y tumbaste el mango. Eso no es así. Y mucha gente lamentablemente se ha montado en esa visión. Eh, reducida, infantil, debo decir a veces, infantil es la palabra que. Yo, y es triste que tanta gente se monta en ese vagón infantil de verlo de esa forma. Y la otra parte que, que, que no toman en cuenta es que usted no solo tiene que mostrar por qué es importante rechazar ese estado de cosas y no normalizarlo. Usted tiene que vender uno mejor. Usted tiene que mostrar uno mejor. Usted tiene que dar la confianza, inspirar la confianza de que hay algo mejor, de que se puede coexistir mejor. Y usted no puede hacer eso utilizando las mismas herramientas del otro lado, coaccionando, coaccionando, eh, chantajeando, eh, metiéndole presión a cualquiera de cualquier forma, imponiendo obediencia por la fuerza, imponiendo obediencia por, 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 con juicios mediáticos. Usted, si usted hace eso, a lo mejor va. Y, y, y causa temor parcial, como hemos visto en determinada gente que hacen esto o lo otro. Pero les va a faltar vender el ingrediente que hace falta para que la gente vaya a la extramilla. Para que la gente no haga estos videos. Para que la gente no diga, coño, me embarcaron. ¿Para qué yo me metí en esto? ¿Para qué yo hablé más de régimen? ¿Para qué yo dije esto? Sí, yo quiero apoyar al pueblo, pero ¿para qué? No, porque eso es lo que está ahí. ¿Y lo que hueve? Padre vida, y padre vida, pero ¿para qué me metí en esto? ¿No? las dos cosas, ¿no? ustedes saben que la gente puede tener dos, dos ideas contradictorias ahí completas, ¿no? y repito no conozco a esta persona, me parece incluso voy a decir voy a, a admitir que tiene valor para estar dentro del mundo del espectáculo y, y dirigirse así a un grupo de personas o a una persona que tiene una influencia grande sobre todavía sobre la escena cubana aquí en Miami, o sea lo que él está diciendo ahí hay que reconocerle cierto valor. pero veamos de punto, digámoslo, por el prisma político. Y si lo vamos por el prisma político, el mensaje que se ha obtenido de toda esta estrategia es que la gente salga y a esta altura diga: Oye, me embarcaron, caballero, para que yo dije nada, ahora no puedo ir a Cuba. Imagina tú eso es casi que un comercial de la seguridad del Estado. Porque cuando a la gente se les quiere presionar afuera para que no hablen, para que se porten bien, ¿qué es lo primero que le dicen? No va a entrar más a Cuba. Y ahora aquí están esta gente en estos videos diciendo: ¡Ah, ¿Para qué me metí? Ahora no puedo entrar a Cuba. Imagínense ustedes. Yo me río, no es de gracia, pero bueno, lamentablemente eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que reaccionar ¿no? ante esas contradicciones. Bueno, vamos a, ir, vamos a ir ahora a Cuba, señores. Vamos a ver qué está pasando en Cuba, que han estado sucediendo varias cosas. Así que entre ellas, buenos el juicio, de Luis Manuel. Y de eh, Michael Yo les pido que nos regalen ese dedito hacia arriba si les gusta el contenido que hacemos. Y bueno, estamos enseguida con ustedes. Les voy a poner aquí un videito muy breve de eh, Carolina, que lo hizo ayer, Carolina Barrero, activista cubana, está en España, ha participado varias veces aquí en nuestro, en nuestro canal sobre el juicio que comenzaba ayer de Michael y de eh, Luis Manuel. A esta hora se celebra el juicio político contra Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Lotero Alcántara, líderes ambos del movimiento San Isidro. Yo recuerdo tantas cosas que hicieron para desafiar a la dictadura. Recuerdo las directas de Michael, cómo llegaba al corazón de la gente como era capaz de movilizar. Recuerdo la intransigencia de Luis, su protesta directa, iluminada. Las amenazas de la seguridad del Estado nunca les pudieron. Los movía el dolor de la gente, el sufrimiento de los cubanos. A eso entregaron su vida y su arte. Yo daría cualquier cosa ahora por escuchar lo que van a decir ellos en el juicio. Lo que digan los fiscales de la seguridad del Estado no importa. El lugar de Luis y Michael en nuestra historia ya está sellado. Ahora en Madrid vamos a salir a protestar, en Sol vamos a hacer una protesta conjunta con el exilio de Miami. En Cuba a los muchos activistas, a los cientos de personas que han querido mostrar su solidaridad con Michael y Luis contra este juicio farsa. Les han impedido salir de sus casas, les han cortado el internet. No importa. Nosotros sabemos dónde está la verdad. Nosotros estamos con ellos. Bueno, ese video de Carolina está muy bonito. Hubo otras reacciones esta de hoy de Giovanni. Giovanni escribe un texto, dice: En La Habana no se juega a dos hombres, sino a un símbolo. Y voy a ponerles aquí el. Eh el post de Carlos Manuel Álvarez quien es amigo también de Luis Manuel eso fue hoy eh, yo lo que hice la captura enseguida que, que lo posteó y se queda concluso para sentencia el juicio de Luis y Mike, que significa que a la, la vista ahora le concluyeron y ahora hay que esperar la sentencia, acaba de terminar la segunda sesión, palabras de Michael Osobo. espero que la sentencia que decide usted señora sea la de su conciencia Señores, ninguna persona en ninguna parte del mundo pues debe ser encausado o juzgado por motivos de conciencia. Se acabó. Punto y final. Punto y final. Y si alguien tiene duda que Luis Manuel, que Michael y que otros más están siendo enjuiciados por la manera en que piensan y se expresan, pues yo les recomiendo seriamente... Consultar sus fuentes de información. Ir y mirar a la realidad. Son perfectos Luis Manuel y Michael, cada uno tiene su historia, tiene puntos en los que coincidimos, en los que no podemos coincidir, pero no se merecen ser encausados. Creo que le estaban pidiendo como a siete años, Luis Manuel, a siete años de su vida, simplemente por pensar distinto al régimen que se ha impuesto sobre él y que lo antecede incluso a que él naciera. Hoy también, y debo decirlo, tuve la lamentablísima experiencia de ver este video que les voy a mostrar aquí ahora. Es un video que estaba haciendo Siley. Siley sale, Siley sale a marchar hoy, y, por supuesto por los presos políticos, con lo que estaba pasando por el juicio de Michael y de Luis Manuel. Les voy a poner algunos pedacitos nada más para que lo vean, pero lo importante es lo que sucede al final. Estas personas acá, libertad para todos los presos políticos, libertad para Michael Osorbo, libertad para Luis Manuel, libertad para Andy García Lorenzo, Andy García Lorenzo no tiene por qué estar preso. Andy García Lorenzo lo único que hizo fue gritar "dias canel cingao, lo que todo el mundo dice cuando se le va la corriente, lo que todo el mundo dice cuando va a una farmacia y no encuentra medicina. Lo que todo el mundo dice cuando va a un hospital y no encuentra quien lo atienda. La libertad de Cuba es cosa de todos. Lo que está pasando aquí va a seguir pasando hasta que nosotros queramos. Y esto lo tienen que saber todos. Bueno, yo les recomiendo, el video está posteado en el perfil de Facebook de Saily. Ella ahí eh, va durante todo este camino, ¿no? Llega, entrega una flor a Martí. Pero vamos a ver qué pasa hacia el final. Arbitrariedad del régimen cubano. ¿Cuál es la diferencia si en el hecho de que en Cuba existe una dictadura... una dictadura arbitraria que vive, o sea, que se mantiene a base de arbitrariedades. Gracias a todos los que me están comentando, lamentablemente no puedo responder. Gracias a todos por acompañarme en, el, en esta caminata. Fíjense, yo no sé si el sonido de esa moto, donde viene la persona que va a cometer lo que ustedes van a ver ahora. Ahí vienen, ahí, sabes ahí eso? vienen, sabes ahí vienen. O ¿Sabes que eso no lo puedo hacer? ¿Por qué tú haces eso? ¿Que yo no puedo hacer qué? ¿No hacer eso? ¿Que yo no puedo hacer qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahí lo tienen. Ese hombre se ha abalanzado sobre una mujer, sobre Siley, que lo único que está haciendo es caminando las calles de su ciudad y comunicándose con las personas que la siguen, diciendo lo que piensa. Esa mujer no tiene un arma. No tiene, estaba, tiene un pullover blanco, significa la paz donde quiera, en cualquier parte del mundo. Y este individuo, con la fuerza que le da ser un hombre de ese tamaño, con la impunidad que le da ser supuestamente un agente, ¿no? Porque si fuera un agente, debería tener uniforme, debería tener identificación. No está vestido de civil de esa manera. ¿Por qué si no un agente se viste de civil? Si no es para intentar esconder la naturaleza de lo que está aconteciendo. Y este hombre con esa fuerza se ha abalanzado contra ella. La no sé si la apretó, la yo no sé, pero ahí obviamente la somete físicamente y le quita el teléfono. Y le dice, "Tú sabes que eso no lo puedes hacer." Chico, ¿quién eres tú para decirle a una mujer libre ¿Qué puede o qué no puede hacer? ¿Quién es tú saco de excremento para abusar de una mujer así, impunemente, para darle órdenes, para imponerte por la fuerza, para querer imponerle obediencia, para decirle que ella sabe lo que puede y no puede hacer? Porque si no tú miserable, vas a usar con la fuerza de ella. Yo, señores, yo honestamente, yo lo decía hoy un poco en mi perfil, ustedes saben, yo soy pacifista, quiero las cosas pacíficas, todo todo yo lo veo de manera, eh, vaya, de manera sociedad, gamada. pero haber visto esto que le acaban de hacer a Siley este... Este mierda realmente me hirvió la sangre, me hirvió la sangre, me hirvió la sangre, me sacó, me sacó los pines. Silicon, con quien hemos conversado aquí, ha estado aquí con nosotros, ha compartido sus ideas, sus entusiasmos, sus frustraciones, sus aspiraciones, su manera de ver la vida, su activismo, que se ha puesto del lado de gente que que es vulnerable, como las familiares de los presos políticos. Usted puede estar de acuerdo o no, pero, pero, pero yo quiero que usted al menos reconozca que el, deseo, de que el derecho de cualquier ser humano es de expresar lo que piensa y siente, sin temor. ¿Por qué una mujer caminando las calles del país, de la patria, de la tierra que la vio nacer, de la ciudad que la vio nacer, que la educó, que una mujer vestida de blanco pacíficamente caminando por esas calles y diciendo solamente lo que está en su corazón y en su mente tiene que ser agredida sometida humillada amenazada por un abusador como tú y que eso además sea salv salvaguardado con impunidad por las autoridades que dicen representar a ese país que están ahora muy incómodas, porque no las quieren, porque dicen que no van a ir a la Cumbre de las Américas, porque no es un evento inclusivo. Imagínate tú. No es un evento inclusivo. Mira ahí lo inclusivo que son ellos. No sé, yo realmente, Vaya, a mí esto me sacó los pines, ¿para qué lo voy, ¿Para qué lo voy a mentir? Perdí, perdí mi, mi paciencia, mi equilibrio, lo perdí. Yo no sé si yo iba a estar delante de ese tipo en la calle, cómo yo hubiera reaccionado. Probablemente, si usted me pregunta, si usted me pregunta con el nivel de calentura que yo tenía, probablemente hubiera hecho algo que no debía hacer. Me hubiera buscado un problema. Pero hay que tener, hay que tener gandinga, hay que tener, hay que ser indecente, hay que ser criminal, hay que ser abusador. Hay que ser mierda para hacer esto que ha hecho ese individuo, para apoyar eso que ha hecho ese individuo, para cubrir o tirarle la toalla a lo que ha hecho ese individuo. Póngase usted ideológicamente donde usted se ponga, sea de izquierda, a de derecha, de centro, arriba, de abajo. Ninguna mujer debe tener temor de decir lo que piensa y de que un hombre se le abalance, la someta y la humille por consideraciones políticas. Oculto tras un vestido de civil. Eso no es lo que, se merece, lo que se merecen los hijos de esa patria. No lo es. No es lo que debemos permitir ninguno de nosotros bajo ninguna circunstancia. Eso debería ser una vergüenza, incluso para toda esa gente que está ahí, o bloqueo, o no sé qué. Debería ser una vergüenza que en su país pase eso. No le gusta lo que dice Siley. Tómeselo con azúcar. Esa es la vida, esa es la convivencia. Usted no, puede, usted no escoge quién nace en Cuba y quién no. Usted convive con las personas. Usted negocia con ellas. Busca consensos entre esas personas. Busca procesos democráticos. Incluso se esfuerza. Porque aquel que no piense como usted tenga oportunidades. No está mierda. No está mierda. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Donde quiera que tú lo pongas. Y hay quien estaba diciendo, por ¡Pues Estados Unidos, y yo empecé por pues, las armas hoy. Pero aquí en Estados Unidos, ese asesino en masa fue abatido por la policía. La policía que se demoró en reaccionar está siendo investigada. En casi todas estas situaciones lamentables que pasan en los Estados Unidos. Se investiga, se buscan. Hace un año aproximadamente que pasó lo de, lo de Floyd. Disculpe, hace un poco más de un año que pasó lo de Floyd. Y el policía que asesinó a ese ser humano en el piso está condenado. Cualquiera de ustedes que va a decir, porque los Estados Unidos puede tener, no la garantía. Puede siquiera imaginarse realísticamente a este abusador. Eso que él hizo es un crimen. Aquí en los Estados Unidos usted hace eso y va preso. Va preso por hacer eso que hizo él. Preso. Vamos, transmitido en video y todo. ¿Alguno de ustedes, de toda esa gente que sí, la patria, la soberanía y la familia cubana, alguno de ustedes va a tener la decencia de exigir? de que no se quede impune esto que ha sucedido hoy. ¿Alguno de ustedes va a tener la decencia de pedir de que este criminal sea juzgado dentro de Cuba? ¿Alguno lo va a hacer? No voy a esperar respuesta por eso. Ni voy a, como dicen, ni voy a esperar sentado esa. Esa respuesta, y esas y esas cosas son las que traen estas otras. Escucharon, ese es Carlos Varela. Ese es un concierto de este fin de semana en La Habana. Y si escuchan de nuevo, hay otros videos en los que se, se escucha, los he escuchado mejor, pero ya tenía salvado este. Verán los gritos altos, firmes de la gente, no cantando las canciones de Varela, sino diciendo libertad. Por supuesto, ha hecho eco en todas las redes en Cuba. Vamos a ver al menos una reacción aquí, pero, pero eso muestra de que esa calma después del 15 de noviembre, como dijimos aquí también, es la calma aparente después del terror. Como mismo utilizamos aquella, aquel cable histórico que en Cuba lo transmitió un corresponsal inglés a su gobierno donde después de represión de la escalera que había sido tan terrible dentro de Cuba, se podía respirar, como él decía, la calma después del terror. La calma después del terror, de lo que hicieron con las manifestantes del 15 del 11 de julio, que todavía hay gente que, que le han metido 10, 12 años por una piedra, tipo Yamba Valjean en los miserables, eso, eso, vaya, justicia medieval. Medieval, vergonzosa. Entonces, ¿después que, después que hicieron todo eso, que el 15 de noviembre la, eh, militarizaron aquello, aterrorizaron al que fuera. La gente, claro, tiene que digerir aquello. Y eventualmente, eventualmente, en algún momento, la chispa emerge. Y ahí estaban ellos gritando libertad. Yo me temo que por supuesto, una confrontación o otro levantamiento como el 11 de julio va a ser todavía más sangriento y más terrible. Y yo creo que es responsabilidad de esos gobernantes cubanos, principalmente evitar que algo de eso suceda, porque es la sociedad a la que supuestamente prometen representar y defender y gobernar. Deberían tomar las medidas que se requieren. Deberían comenzar a establecer procedimientos para gestionar el disenso deberían reconocer que existe oposición dentro de Cuba. Deberían hacer todas esas cosas para evitar un conflicto mayor. Con medidas de Biden o sin medidas de Biden. ¿Eh? Porque la gente, eh, mira, la gente que grita libertad, sí, la gente que se lanzó el 11 de julio, esa idea de que lo hacen por un plato de comida, mmm, mmm. yo creo que eso es una pelea. Es una pelea que, van a, que, que ese régimen la va a perder, inevitablemente. Porque no está del lado de la verdad, no está del lado de la justicia, no está del lado de la utilidad, no resuelve nada, lo único que hace es castigar a la gente y provocar eh, crímenes como este que vimos con Sai. Van a perder, inevitablemente van a perder. Es cuánto nos va a costar, qué tiempo va a tomar llegar hasta ahí. Y por supuesto, aquí están, ustedes saben, aquí este individuo, Pedro Jorge Velázquez, le voy a poner aquí. Hizo un post larguísimo hablando de esto. Pero bueno, no les voy a, no les voy a leer toda la basura Les voy a leer nada más lo, lo primero que hay aquí. Vamos a ver. Dice, sí, al final, dice: De Varela a nadie se olvida. Varela vive en un mito que no existe: el mito de la censura, el mito de libertad. El mito que no existe. Y ahora están juzgando a los Manuel de Alcantara, a Michael Oso, y tiene la población penal política más grande de la región. Y según él, es un mito que no existe. Pero él tiene voz, que tiene dinero, vive a sus anchas, no padece como un leñador. No lo censuraron, después de todo lo que ha dicho ayer, cantó para cerrar a la Habana Ball Music. Hay quien quiere seguir creyendo en ese mito y le parece bien que el gnomo sigue en Miami, induciendo los oídos y que de vez en cuando pase por Cuba para cantar mientras cobra dinero. Como si la culpa fuera de Carlos Varela. La culpa no es de Carlos Varela. Ese es como, como el tipo que se quiere eh, pelear con el novio de la mujer. ¿O qué es el que tiene la culpa? <laughs> o sea, eh, no, fue, fue la gente quien gritó libertad. Él no pidió a nadie que, que gritara libertad. La gente la pidió porque estaba ahí. Porque sintió que quizás esa sombra del concierto le daba cierto anonimato, le daba cierta impunidad ante el régimen de terror que lamentablemente han desatado después del 11 de julio y con las penas que impusieron medievales a esos jóvenes, a esos manifestantes del 11 de julio. No sé, la culpa no la tiene Varela, pero... Eh, no la tiene. Le pueden descargar toda la ira que quieren. Él simplemente estaba ahí. Fue la gente. La gente que supuestamente ese sistema debería servir, proteger, incluir y darle lo mejor. La que gritó libertad. Fueron ellos. Fueron ellos. Y por supuesto a esa gente no es tan fácil tratar de hacerle un asesinato de reputación, porque es el pueblo. Bueno, voy a ponerles aquí, claro, si alguien quiere entrar, no sé, sé que hemos tenido semanas intensas, pero bueno, si alguien quiere entrar, dar algún comentario, pues con mucho gusto este es el momento de compartir si quiere dar alguna opinión. Ahí les puse el enlace, vamos a hacer una breve pausa de un minutico nada más, y estoy de regreso, si, si alguien quiere conversar. Y usted, si nos está viendo, regálanos su pulgar hacia arriba si le gusta el trabajo que estamos haciendo. Y enseguida regresamos. Ahí está el enlace. Si alguien quiere subir y compartir alguna idea, pues lo puede hacer. Si no, bueno, pues leeré algunos comentarios y, y hasta ahí la directa de hoy. Dice Mameto por acá. Dice: Además, ningún gobierno podrá hacer cambios en la segunda enmienda. La, la misma enmienda la prohíbe tanto los gobiernos federales como estatales. 231 años tratando de hacerlo y no han podido. Y dice que está feliz por eso. Bueno, yo me imagino entonces que alguna hay alguna razón torcida. Por la que tú estés feliz también por los asesinatos de estos niños, ¿no? No lo sé, me pregunto. Porque la única manera de prevenirlos es tratar de evitar que personas desequilibradas tengan acceso a los medios ideales para llevar una matanza de este tipo. Una persona sin un rifle de asalto, que hubiera sido mucho más difícil, increíblemente más difícil, poder hacer lo que hizo. Yo supongo que de alguna manera a ti hay algún gusto torcido en que eso suceda, ¿no? no se me ocurre otra cosa. Entonces, eh, lo otro es que, mira, no hay que, no hay que cambiar la segunda enmienda. Eso es lo bueno de esto. La segunda enmienda, la manera en que se está interpretando, es una locura. Ha sido un scam, un engaño. En realidad, la segunda enmienda es lo que dice el derecho a aportar armas en una milicia bien regulada. Esto significa que no es el derecho a aportar armas en, en, de frente a una escuela, sino. Una milicia significa que es un tipo de organización paramilitar, pero bueno, un tipo de organización parecida a las del siglo donde se hizo, eh, donde se establecieron estos criterios, bien regulada. Bien regulada. Esta es la segunda enmienda. Lo que pasa es que hace años la Corte Suprema estaba al control de un grupo de conservadores principalmente, que son los que más vinculados están a los lobbies de la industria de las armas, y bueno, pues nada la corte suprema ha querido mantenerse con esa eh, con esa eh, interpretación pero no hay que cambiar nada simplemente hay que interpretarla correctamente para que las cosas cambien bueno vamos a darle la bienvenida aquí a eh, nuestra part primera participante de hoy a, con mucho gusto le damos bueno por supuesto la bienvenida denme un de nada más estoy preparando aquí la bienvenida a nuestra amiga Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gena. Gena, yo de verdad estoy tan insultada. Eso me pasó cuando le daban golpe a las damas de blanco. La gente cuando en Mariel, mucha gente se quitó la venda y empezó a ver que eso era un régimen, una dictadura terrible, que golpeaba a los que se querían ir, a los que. Toda esa cosa de mítines de repudio y tal. La, La. Lo que me dejas todavía sin habla es que cuando tú posteas eso, yo veo un tipo que se pone como a mencionar a Leona a Hell, creo que es la, la señora que hoy abatieron. ¿no? Entonces yo voy a perfil del tipo, el tipo acaba de repostear lo mismo con una foto de Stiley y una foto de ella hablando de la gente de Miami que veía que. Entonces yo le digo, mira. Yo le escribo, en caso de que esta persona que fue abatida, yo no sé que, que es terrible que hayan matado a alguien, pero tú puedes vivir convencido que la familia no solo va a haber justicia por parte del policía que la mató, sino va a tener compensación económica también. No es que yo eh, me sienta contenta, me mataron un familiar, que bueno, que me compensen económicamente, no, es que vas a ver todo tipo de compensación. Y moral, moral, se reconoce públicamente también. Moral, económica y de todo tipo. Bueno, esas personas en esa página salió otro personaje y me ha dicho 600 malas palabras. Yo le dije: Lamento mucho por las mujeres de tu familia que están. que cuando tú llegas a su casa la vas a besar con la misma boca que me han dicho tantas malas palabras a mí. Okay. Me da mucha pena. Que, es una vergüenza. Que, es una vergüenza. Que, es, 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 es bochornoso porque además no es el tema de que. Tú apoyes solamente que le den golpe. Tú estás a mí ofendiéndome porque yo te digo que yo, como mujer, me siento ofendida. O no sé que, que, que en mi país está pasando eso y que tú lo único que haces es comparar con Estados Unidos. Estados Unidos es el país que me acogió, pero no es mi país de origen. No es el que yo me quiero retirar y morirme viendo en más de Cuba o cualquier causa romántica que sea. Ya yo no, eso ni me lo planteo. Pero en mi país de origen es, me duele más que ningún otro. Entonces, como tú cada vez que pasas algo vas a seguir de comparar que es si en Estados Unidos, que es si en Estados Unidos, no. Ustedes llevan años golpeando a los disidentes, llevan años dándole golpe a las damas de blanco, llevan años cometiendo esa atrocidad. Y lo que me molesta tanto es que en Cuba hay falta de huevos y no hay ningún hombre que salte al medio. Yo, yo no sé dónde está la valentía de los tipos cubanos. No, y no esa, ningún... esa, esa, esa persona dijo, no, porque la rubia, y la rubia no tiene nombre, se llama Sally no, no. González. Exactamente, no. Y dónde está la gallardía de los tipos que aquí vienen y a los tres días compran en el Dollar Store o en el Ñoque Barato las guaperías, son más guapos que nadie y terminan en el condado preso. Pero en Cuba, donde tenían que ir a protestar, donde tenían que cuando vieran a alguien abusando a una mujer haber dicho, oye, no, eso no se hace mínimamente. Ninguno hizo nada. Yo, la verdad, esto es más que más parado el régimen, deja muy más parado la ciudadanía masculina cubana. Por lo menos, por lo menos a los que a los que tratan de justificar. Increíblemente. Exactamente. Y no, so, no oye, yo no te estoy hablando de población civil. Sabemos que Cuba es un país sin población civil. Ahí es que no pertenece a las MTT, pertenece a la CDR, a la FMC, al esto, la Siempre pertenecen a algo. Población civil, se puede hablar en Cuba, yo creo que un 1%, 2% La verdad, desde mi punto de vista. FMC, CCC, UJC, SDR, población civil no tienen mucho. Pero es algo que a mí lo que me ofende es esa llamada población civil. Los hombres, que hacen cuando ven que a, otra, que a una mujer la golpean en la calle? No, este, no, no, vaya. Vamos a suponer que no había ninguno por ahí. Pero a menos que se expresen, al menos que lo condenen. Y al menos que no traten de justificarlo, que es lo que, es lo que a mí realmente me. me me calentó muchísimo con ese intercambio del cual tú hablas. Y, no, él, él me bloqueó, él me bloqueó, de hecho, él me bloqueó. Y, y, y lo, lo, lo agradezco infinitamente, porque además nunca voy a ver ninguna mierda que le escriba. Yo eh, estoy agradecida. Yo, pero, oye, nos... Y al otro personaje que pusiste, pobrecito, es un chico joven, que quizás llegó aquí, más joven, que... tan joven como mi hija, yo no voy a, a condenarlo, pero... Las personas, cuando a mí me dicen un mito de repudio para ver a los bambán o para ver a Silvio Rodríguez, a mí los bambán no me gusta Silvio sí si me gusta, no lo niego. Me gustan las letras de Silvio, aunque no entendí nunca qué significa va cabalgando, sobre una palma escrita me encanta. Pero eh, hay que educar a la gente a que no puede, que no debería, por moral, ir a un concierto y pagar una entrada a esa gente que van ahí con los bolsillos llenos yo pienso, educa, pero si quieren ir, oye, es tu problema, tú vas a con tu dinero lo que te da la gana, y quien fuma, y quema su dinero, y quien se lo mete en droga, y hay quien viaja, y hay quien come, y hay quien guarda, eh, quedan con su dinero lo que le da la gana, porque la represión igual, y la presión lo que da es esto, tipo después cagado, porque mira, no puedo ir a Cuba, chicos. Es no, yo lo que pienso es que no vale, <ríe> <ríe> no, no, va la... no vale la pena. No vale la pena, es lo que yo digo hay que hay que hay que eso no, no es la vida parece fácil parece atractiva y mucha gente se mete se calienta la sí, es él, pero, eso, pero mira mira y no, es, no es el único no es el único Esto, no no no, no. ¿Y ¿no, y los que no lo di y los que no lo dicen por pena no, por lo dicen pena, y, y lo, una parece montaña. una caravana parece la caravana del de de arrepentimiento sí, 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 Entonces, verdad, que no lo diga por pena yo, de verdad, oye, qué cosa tan bochornosa tener que ir a una acera a gritarle a los que están mirando, atendiendo a un concierto de quien sea. Eso no lo haría yo. Yo vivo en un país libre y, ese, y, y esa es parte de la libertad que se respeta. Tú sabes. Eh, yo, 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 yo entiendo y sí he dicho que tú que es libertad de cada cual ir y avergonzar a las personas. Pero una cosa es avergonzarla y otra cosa es deshumanizarte y decirle groserías y ya, ya, eso es otra, otra historia, porque la, la otra mitad del asunto que es la mitad donde tú no estás tumbando en mango, ¿no? Donde tú no estás tumbando en mango, la otra mitad es tú mostrarle a la gente que vale la pena lo que tú estás proponiendo. Porque si tú. Exacto, estás... educación, sí, educar. Sí. Si tú le estás proponiendo lo mismo, es quítate tú por ponerme yo, ¿no? ¿A ¿Quién tú vas a traer eh, a No, y yo sé que este discurso que tú tienes coherente. Este discurso no es atractivo para los cubanos. Los cubanos le gusta ¡qué joderse! No, eso no, eso no, 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 dice, no, 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 no es atractivo. Dice Corea del Centro para quién? Dile que el mayor grabó el nombre, grabó el nombre de Amalia en una palma. La mujer que amó siempre. Esa es la respuesta de la. Ah, palma. mira, ya, ya, ya lo entendí. Mira qué bien. Va no, no a sobre una segunda Gracias, gracias, ¿cómo se llama? Dale, dale las gracias por ilustrarme. Gracias por ilustrarme. Gracias por ilustrarme. Oye, bueno, pero yo amo las canciones de Citi, es de, de una generación que yo. A mí, a mí también me gusta, yo, yo le invité, yo, yo le invité al programa, pero bueno, dice que está ocupado. Pero me respondió, me respondió con mucho respeto. No voy, no voy a ir a pagar un concierto de aquí, ¿no? eso se lo dejo a otro tipo de gente, no voy a ir, porque no puedo inventar eso. Pero pero sí lo escucho con un... hasta incluso puedo comprar un disco pirateado de que no le dé dinero. <risa> <risa> bueno, oye, muchísimas gracias. Buenas noches, sí estoy trabajando, chao. Bien, Me horas. quedo por ahí oyéndote. Dale, por favor, gracias. Bueno. bueno, vamos a darle la entrada a otro participante, nuestro hermano, amigo, y ustedes lo conocen, así que no necesita presentación, Jesús Muñoz. Bienvenido, Jesús sí, Muñoz. Eh, buena, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo tú andas, yo? Aquí viejo un poco yo. Estos días yo estaba en estos días combatiendo la izquierda radical por ahí por otros lugares. En otros lugares. ¿Qué ahora No me atrevo ahí ya. No no yo, yo sé que tú no te debes pero hay que a veces que hay que ponerse la careta y hay que combatir porque hay cosas tan horribles tantas cosas que justifican a esta gente. Lo de la lo de la caravana, yo no supe la caravana tuya, brother, de que hey, tú ibas a hacer esa caravana, no me enteré. Porque la otra me dio pena, no, me ah, dio no, pena, sí, no, no, eso no fue. Lo que hicimos fue una marcha. El video está en vivo ahí, lo que caminamos desde la Sí, misma yo lo vi, ciudad. yo lo vi. Perfecto, sí, sí. que pasa ahí que me oía doble yo. Eh, yo lo vi, yo lo vi, pero te digo que la otra de ahí de, de la otra de, de, de la de ella de Cora cable de los puentes de leche y y la otra del frente quedó muy mal parada. Eso, a mí no me gusta que le griten grosería a nadie. Esto no se debe hacer. Aquí, sea, la política se ha ido degradando, se ha ido, no sé, no sé, no sé. No hay dirigentes no hay quien. Mira, esa manifestación, si hubieran puesto, tenían una tarima ahí de, de poner cosas. Yo pongo la, los escenarios del 11 de julio, los escenarios de, de cosas horribles que están pasando en Cuba. Y ya hay callado y grito mis consignas. Todo el mundo tiene derecho a manifestarte, pero la vez que tú empiezas a, 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 a gritar lo propio y todo eso, 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 eso te, te descalifica, bro. Eso te quita, te, te quita. tienes la razón y te rebaja. Mira, cuando tú llegas a una manifestación y tú ves al policía, eso es fácil, eso es, eso es fácil. Tú ves al policía de espalda a una gente y de frente a otro, los del frente no lo están haciendo bien. Porque eso es normal, se están preocupando por los de frente, son los que están más están agrediendo, y eso, eso se veía mal. En cuanto a lo otro, lo en las almas no, porque en las almas yo, todo el mundo sabe mi posición. Si los conservadores se quieren poner bravos conmigo, es tu trabajo. Yo mi, eso es que las almas hay que regularla. Y con las almas hay un paquete de cosas más. Olvídate. Yo sí, ahí sí no entro en arreglo. Yo cuando entro un camino no salgo y nunca he estado de acuerdo con las armas. Que la gente que no puede desarmar al pueblo porque los delincuentes van a seguir armados y las van a comprar ilegales, es verdad. Ahora, un ametrallador, usted no va a la guerra. Usted no es combatiente de guerra. Eso deben de regularlo, bro. Eso deben de regularlo. La gente dice, no, que hacer protesto. Tú sabes cuando esto se le va a tomar en cuenta y se va a tomar en serio la gente que de verdad tiene preocupación por ese dolor que, es, que hoy sienten los padres de esos niños. Que a mí el pecho se me aprieta. Cuando digamos a nuestros nietos, a tus hijos y a nuestros hijos, no lo vamos a llevar mal a la escuela y las escuelas se queden vacías. Esta es la protesta que hay que hacer. Para que sepan, para que tengan que tomar carta en el asunto. Para que estos lobistas. De un partido y de otro, de cualquiera, que le, 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 creen más en el lobby, en el dinero de esta gente que son los bandidos de las almas, que lo que hacen es ganar. Cuando ellos se den cuenta de eso, eh, el gobierno van a tener que tomar una posición, lo, estos políticos, porque está bueno, ya, esto ahora se enfría y vuelve otra vez, y vuelve la misma butifarra, y a, y a los tres meses vuelve otra masacre más, y vamos a seguir. Entonces, una vez, yo no, mira, el que diga lo que tú hablaste ahí, que haya un niño que tenga que ir con una mochila o tú brindarle una escuela, este tiene la cabeza hueca que plantea eso. Porque eso es lo más horrible, que se supone que tú dejes a tu nieto, a tu hijo, para que te lo cuiden este, y te lo eduquen. Lo vas a brindar y vas a brindar la escuela como que la escuela... Es un campo de batalla que tienen que estar los niños, no van a estudiar, van a ver cómo si salen vivos o muertos. Si se puede, Caballeros, eso, es eso es lo que tú dijiste. Estamos en Estados Unidos. Eso, eso, oye, eso es increíble. Y todavía hay gente que. Eso es una vergüenza. Además, una vergüenza. Además, ¿qué, ¿cómo tú crees que van a salir esos niños después? ¿Cómo tú crees que van a salir? si esa es la etapa formativa que tú le vas a dar, ¿qué nivel de sociópata tú vas a, a, a criar ahí? Ese mismo niño es el que después va a venir y te va a dar un tiro. Es que no, no puede salir nada bien ahí. Tú sabes lo que es engancharle una cosa es a un niño y decirle esto para que no te mate. Pero, 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 pero ven acá, pero estamos lo, vueltos locos ya. No, yo iría más allá. Y buena. yo regularía los videos, los padres, los videos, la policía. Aquí tiene que, esto es un conjunto de cosas, Bruno, hay que hacerlo. Sí, pero yo estoy, yo estoy hablando el otro día, lo que no entré porque la directa era de Dick, Pero yo, yo he revisado la, la bibliografía sobre el tema. Y hay dos teorías fundamentales sobre cómo los niños y los adultos también reaccionan ante videos violentos. Hay una que es la teoría eh, mimética, que es que la gente ve una cosa violenta y después va y la reproduce. Y hay una teoría que es la catártica, que es que la gente ve aquello. Sufre como una catarsis emocional, pero realmente es suficientemente eh, inteligente, ¿no? Vamos a decir racional, para darse cuenta de que eso no lo debe hacer en la vida real. Aparentemente, sí. lo, que ha, sí. pero lo que se ha impuesto, la teoría que se ha impuesto, es la teoría catártica. O sea, la gente es capaz de ver películas, de ver videojuegos, eh, de ver toda una serie de contenidos violentos y diferenciar la fantasía de la realidad, que es lo que le pasa a muchas personas que tienen problemas patológicos de mente, que ya no distinguen la realidad de la fantasía, y son entonces los sadistas sexuales que torturan, los asesinos de este tipo. Que a veces... Pero eso es lo que te digo: que todos o tres que se nos echen a perder claro, afectan pero, a una pero, mayor, una sí, gran sí, persona. Pero no es producto de los contenidos de videojuegos, etc. O sea, eh, es, producto, es producto de, de, la, de las tales que tienen o del desarrollo, lamentablemente, sociopático que hayan adquirido por el entorno, ¿me entiendes? Pero, pero no parece ser, al menos los estudios eh, validan de que no parece bueno, ser. Bueno, hay que ver, hay, hay tanto cabideo aquí, tanto dinero por el medio, llena, que hay que ver quién hace estos estudios, porque yo no creo que eso sea saludable para un niño te lo juro, yo no creo, no hay necesidad bro. también hay edad y es responsabilidad de los padres, ¿Tú no de a... los padres también claro, claro, de cuatro claro. años y ponerle una película de terror de sangriento, eso ya no, 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 aquí tú sabes que los padres trabajan mucho es que, es que es un conjunto de cosas ahora las armas yo no digo que las quiten yo no tengo armas, mi hijo tiene armas yo no tengo armas, yo no usaba un arma jamás, yo no sé lo que es tocar, porque yo he estado en contra de eso y no voy a, yo si me van a matar tienen que matarme desalmadito y me lo me van a matar de jamón. <laughs> Pero yo no uso arma yo no uso arma porque yo soy un poco chivao. Y uno lo primero que va a hacer es, lo primero que va a hacer es coger un arma. Y eso no, yo no digo que las quiten. La gente, ni la segunda enmienda, porque ahora todo el mundo es más americano que Washington. La segunda enmienda, esto, está bien, bro. Yo no digo que las quite, pero coño, que hay una regulación para que tú quieras un una, una arsenal de armas en tu casa. Y sí. en cuanto a lo último que te voy a decir, de Sile, brother, esto es una vergüenza nacional. Es una vergüenza, es una vergüenza. Estamos viviendo tiempos tiempo que son incalculables. Ya esto, ya, esto, ya, ya esto está pasando, la dictadura cubana de un, de un país totalitario, en cualquier momento se vuelve autoritario. Porque en cuanto a la presión vaya subiendo, ellos van subiendo. Y yo siempre lo he dicho, la gente no le creen a los dolientes, la gente no le creen a los que han pasado ese dolor. Esta gente son capaces de hacer lo que en cada momento haga, haga falta hacer. Tú lo explicaste un día perfectamente. No hay necesidad porque tienen todos los controles. Todos los controles y no hay necesidad de cederse en la calle para que la gente lo vea. Pero mira, cuando hay que cederse, se ceden. Míralo ahí en la calle. No, nosotros lo dijimos en ese mismo programa. Dijimos, eh, eventualmente, trans, cuando van perdiendo los controles esto a través de las organizaciones civiles, donde te controlan en tu trabajo, en la cuadra, cuando van perdiendo esto y la gente lo reta, empiezan a cuidar a la violencia gráfica. Claro. Que se quieren imponer de una u otra manera y no quieren ceder en lo que debería ser una sociedad democrática, que es, oye, consensuemos, convivamos, respetemos la diferencia y votemos sistemáticamente para ver qué quiere la gente. Se acabó. Como, claro. no, quieren, como no quieren hacer eso, tienen que acudir. A la Hoy se suicidó un hombre que salió una noticia de un veterano de guerra. Un veterano de guerra con unos diplomas, que lo vi ahí en la televisión, con unos diplomas firmados por, por el asesino en jefe en el año setenta y pico, un tipo con una pila de medalla y todo eso, le pusieron una multa que no podía pagarla por vender una bobería, bro y pues el tipo se, y así lo hay, bro, así lo hay, la sobrina mía, la, la hija de mi hermana que está en esas condiciones, que todavía no han resuelto nada, me dijo a mí no, a mi otra prima, a la otra prima a Catiusca, le dijo, katiuska yo estoy a quitarme la vida, porque ya no puedo más, mi madre lleva un mes y no, se puede, no hay para ingresarla, no hay. Y entonces hay gente eh, llena que te dicen, tienen la poca vergüenza todavía de decir que ese es el embargo. Tú sabes que... Vaya. Eh, voy a contar algo que nunca he contado en público, ¿no? Pero bueno, me, me has dado la, el pie y yo creo que... Yo creo que es una historia que vale la pena contar. ¿no? Y es la de un vecino mayor de edad que yo tuve. Yo era joven, tenía, yo creo que tenía 23 o 24 años. Y este vecino que yo tengo eh, comete un, com, intenta suicidarse. Él vivía en los bajos de mi casa. Y él, y veo, y estoy sentado yo en el, en el balcón de mi casa y viene una persona y me dice, aquí vive fulano de tal y me enseña el carnet de identidad de, esta, de este vecino mío. Y yo lo miro y le digo, sí, él vive aquí abajo. Y él me dice: Él tiene familia porque ahora mismo acaba de intentar suicidarse en el parque de arriba. Y yo le pregunto: ¿está bien? ¿Qué ha pasado? Y me dice: Está tirado en el suelo con las venas abiertas. Y yo salgo corriendo hacia el parque y efectivamente me lo encuentro tirado en el suelo y hay otra persona sosteniéndolo. Esa persona había tenido la posibilidad de hacerle unos torniquetes en los brazos. Y me dice, ¿tú lo conoces? Y le digo, yo sí lo conozco, es mi vecino. Y me dice, hay que llevarlo inmediatamente para el hospital, se ha cortado las venas. El hombre era una persona mayor, pero estaba muy fuerte. Y cuando yo intento agarrarlo, que veo que tiene apenas los torniquetes en los brazos, él me pide que lo deje morir. Y, se, y me dice, por favor, déjame morir. Yo le digo, no puedo hacer eso. Pero él me hace fuerza para sa salirse del, del, del abrazo. Y yo tengo que hacer toda mi fuerza, debo reconocerlo, para mantenerle esos brazos cerrados. Y pasaba una motico por ahí, en, con una, con un, como con un vagoncito atrás. Y yo logro subirme al vagoncito con él agarrado y él pidiéndome la muerte. Y desde ahí, yo tuve que ir haciendo fuerza. Con la sangre de esa persona cayéndome encima. ¿eh? Tuve que ir haciendo fuerza agarrado a él hasta que llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, afortunadamente la camilla entra, lo, lo llevan adentro. Y bueno, ahí le empiezan a hidratar, que es lo primero que hacen con personas que hacen algo como esto, ¿no? Me entero yo, dentro de, todo, dentro de toda esta cuestión. Y la, la historia es gráfica, disculpen, la estoy haciendo, pero creo que es importante para hacer el punto. Yo personalmente estuve al menos una semana degustando y oliendo sangre de toda la sangre que tuve encima dos horas después de haber llegado al hospital dos horas después de haber llegado al hospital tengo la oportunidad porque yo me quedé ahí para saber que iba a pasar tengo la oportunidad de hablar con él y él me mira y me da las gracias y dice que había cometido un error o sea apenas dos horas de haber hecho eso él recupera las ganas de vivir. Entiende el error que cometió. Y la razón por la que él había hecho eso, y a mí todavía me duele, ¿no? Y cada vez que pienso aquello me, me, me impacta. Es porque alguien lo había amenazado de decir aparentemente algo que había pasado en una permuta que él hizo. Y a mí siempre me pareció terrible cómo es posible que. Una persona mayor, obediente, servicial como era él con todos sus vecinos, que ayudaba a todo el que podía, hubiera tenido que llegar a ese extremo. Porque simplemente en una permuta quizás se había violado alguna regulación. Lo habían amenazado y el hombre, para no comprometer a su familia, había ido a un parque a quitarse la vida. Esa historia a mí, ¿verdad? te digo, todavía la, todavía la cuento y me, me afecta, ¿no? Porque te podrás imaginar que es una, es una experiencia traumática para cualquiera. Hay hombre con vergüenza, Llena, hay hombre con vergüenza. Este hombre dicen que no pudo pagar la multa y se cansó y se aburrió y, se, y se, se suicidó, porque es que. Y así hay muchos, Llena, lo que en, la, en Cuba tú sabes cómo es, no se sabe la prensa y no, 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 no lo sabe alguna gente. Otra. Es terrible. Yo personalmente debo decirte que desde esa experiencia. Y todos se arrepienten, llena nadie quiere matarse. Todo cuando se están muriendo. Después, después recapacitan, ¿no? Sí, recapacitan, eh, exacto. Ya él, ya él, debo decirle, ya él padeció, ¿no? Por causas naturales, porque hace mucho tiempo esto. Pero, pero bueno, esa, esa historia a mí me hizo reconsiderar muchas cosas, ¿no? Y haberlo vivido ahí fue terrible. Bueno, en fin, seguimos. Déjame darle las gracias aquí a Dick, dice Dick. Eh, la violencia gráfica en un país post-totalitario es una devolución del sistema implementado. Esa violencia, la cual destruye la fachada del orden, es una demostración que el sistema colapsa. Yo estoy de acuerdo. Exactamente. Estoy 100% de acuerdo. Es una muestra de debilidad. Bueno, Jesús, mi hermano. Oye, Está bien, mi hermano. Dale, un abrazo. Bueno. Por aquí tengo a nuestro amigo que está en la sombra, donate. Sí, no, me estoy conduciendo, me estoy manejando. No, pero yo quería que me subieras con Jesús por el tema ese que estaban tocando del suicidio. Y el problema es que las tasas de suicidio las tasas de suicidio en Cuba son altísimas. Son altísimas, lo que no se entera nadie. De hecho, el edificio donde yo nací, le dicen el edificio de los suicidas. Porque todo el mundo va a tirarse ese edificio. El Palace. Ah, corre. Exacto, eh, eh, yo sí, yo tengo suicida. En mi familia hay una persona que se suicidó eh, hace mucho tiempo, pero bueno. Y eh, sí, y mi madre hizo, eh, yo sé, las casas de suicidio porque mi madre hizo una investigación en Cuba en el año 84. Y superaban las muertes. Sobre todo, tú sabes, ¿dónde es más preocupante, Gena En las jóvenes entre 20 y 30 años. Mujeres. Mujeres entre wow. 20 y 30 años son las tasas de suicidio más altas que hay hay un libro por ahí en la universidad de de, de FIU que te dice, que te habla de, de te compara las tasas de suicidio entre Miami y La Habana y son realmente son eh, una, difer una diferencia muy grande una diferencia muy grande pero eh, realmente ese tema de suicidio es algo algo eh, algo que realmente me toca de cerca. Y no sé, iba, yo iba a entrar porque, bueno, un poco para enterarme de qué estaban hablando. Pero bueno, veo que vi que tocaron lo de la Segunda Enmienda. Déjame aclarar una cosa con la Segunda Enmienda, porque la Segunda Enmienda tiene su guasa. Eh, cuando se hace la constitución de los Estados Unidos, eh, Estados Unidos no tenía un ejército como tal. Por eso es que se crea la Segunda Enmienda, para poder defender. Eh, este país. Entonces, pero realmente creo que se tiene que regular. Yo, eh, todo tiene su... su eh, no debe ser así tan tan sencillo que un joven de 18 años se compre una, un fusil como se lo compró ese chiquito. Pero aparte, eh, es que están fallando los controles. Dos fusiles, siempre... dos fusiles y 400 municiones. Evo. Sí, sí, vaya, yo no sé a dónde iba. Él. Yo creo que iba por Ucrania y se equivocó. No lo dejaron cruzar la frontera. Sí, pero. ¿No? ¿Te acuerdas de aquel loco en Las Vegas que preparó todo metódicamente para activar una ametralladora desde una ventana que mató decenas de personas? Ah, sí, 67 personas, 67 personas mató. Eh, se atrincheró ahí. Bueno, para que tengas una idea, lo que se haga de, de coger eso, mira. Eh, en una katana normal de, del ejército cubano, bueno, hace muchos años me salí, son cuatro cargadores, son 30 balas, son 120 balas, más un módulo de combate de 180 atrás, cada, cada eh, soldado va con 300 balas en combate, imagínate, este se ha comprado más balas que los que van a los soldados al cubano al combate. Eh, eh, le a, llevar, eh, eh, y, a la escuela eh, eh. y mandar a los niños y mandar a los niños en esa a, a unas escuelas con esos riesgos, en esas circunstancias y con esa mentalidad, qué sociedad estamos creando, ¿Qué sociedad? qué sociedad, qué sociedad. Y mira, al final todos tenemos algunas libertades de manera razonable. Y el tema de la licencia de conducción es un ejemplo. Nos sometemos a una regulación que nos protege a todos. Entonces, ¿por qué con las armas es esa locura? Sí, pero, pero te voy a poner el ejemplo ahora mismo de la licencia de conducir, y es que yo lo vi, lo de la licencia de conducir, se, es unas regulaciones, pero es que también fallan los controles a veces. ¿Cuántas veces tú no te has enterado o cuántas veces no has escuchado por ahí que tenga hay un amigo en Jayalía que te, que, te, que te aprueba sin, sin examinarte? No, no, no lo he escuchado muchas veces, pero, pero eh, honestamente, y al menos estamos haciendo algo. Yo creo, eh, que, sí. yo creo, pero con la ZAMA ni eso. Es que, eh, que, el pro, el que el problema es que los controles no se están controlando, macho. No se están, los controles no se están haciendo. Yo pienso que lo que está fallando más muy bien, que es el, los controles que se están haciendo, que se tienen que hacer. Porque fíjate que además, este muchacho tenía antecedentes como menor, pero es que a los 18 años, deja a parar el camión, a los 18 años se anulan los antecedentes que puedas tener como menor. Se desaparecen. ¿Tú me entiendes? Y ahí donde está el, el kit de la cosa. Yo, de realmente, y con respecto a las marchas y esas ¿Hola? cosas. Sí, hola, hola, ¿me, sí, sí, se ¿Me, se sí. ¿Me ¿Ya, escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué? Sí, que se ca te caíste por un momento, me has escuchado. Es que estoy en Roswell, macho. Aquí son los muñequitos, los sombrecitos verdes. Los extraterrestres. Los estoy extraterrestres. Los extraterrestres. en Roswell, en Nuevo México. Aquí hay que tener, mirar para todos lados, no va a ser que te, que te salga uno imagino oh, ahí. ahí tienes que darle tienes que darle un ah. saludo a, déjame ah, al alien sí déjame ver si se escucha aquí porque realmente hay que darle exacto aquí estoy aquí estoy, tú sabes tú sabes que <laughs> tú sabes que, que eh, tú sabes lo que me estás contando ahora hay una película de un marciano que se llama, que... oye no me acuerdo ahora cómo se llama el marciano ese, pero que es de, de jodedera, de cachondeo. Sí, sí. Que, es, que son dos amigos que van a la Comic-Con de Las Vegas y se sí, lo encuentran sí. en marciano. <laughs> Esta película está genial. Esa está buena. fue la segunda parte, yo no la he visto, pero la primera sí la vi. Y la primera fue la que vi, la segunda parte no la he visto yo. Yo es que me he reído con esa, pero yo siempre me he preguntado por qué lo... lo los extraterrestres aparecen en los desiertos, macho. Nunca han aparecido en medio de Manhattan, ni en Miami Beach. Bueno, no, aquí en los, en los desiertos esto desaparece. Crean, crean, el, crean el pánico, tienen que crear en un lugar ahí sí. donde... Exacto. Ellos... De hecho, acuérdate que una audiencia sobre los ovnis no hace mucho en el Congreso. Yo iba a hablar de ellos, pero no, no hablé. A lo mejor los rescaten. vamos a decir Ajá. que los en algún momento próximo. Y hablar de los ovnis. Que también eh, vale la pena hablar <laughs> de los sonidos. No, a ver si mejoran esto, porque la verdad que estamos. Sí, exacto. Sí, sí. Estamos... Y con respecto. ¿Y qué fue lo que le pasó a Siley? ¿Qué fue lo que le pasó a Siley? Porque no sé qué fue lo que le pasó mira, a Siley. mira para adelante después, pero ella estaba transmitiendo una directa y un tipo y la, la violentó físicamente para quitarle el teléfono. Le dijo que tú sabes que no puedes hacer eso. En fin, un abuso, un crimen ahí terrible. Y nada. Ahí está. Es que, está en el perfil de ella y nosotros pusimos un fragmento aquí también en el programa. Es que, que la... le tienen miedo, le tiene miedo, le tiene miedo a, a, a cualquier cambio de opinión. Eso es lo que no, no están controlando ellos. Eso ah. es lo que más le temen ellos. Bueno, no lo no. puedes expresar. Ah, no, Enseñaron. Te enseñaron a. ¿Cómo era la frase de Che esa de pensar? Los hombres tienen que pensar. No, no, pero es que el problema es que era algo como que había que enseñar a los hombres a pensar y, eh, o a leer, no, no sé, pero para después de prohibirle lo que tenían que decir. Y de, eh, eh, no me acuerdo ahora muy bien, pero sí sé que, que era con. que era una cosa esa. Que es ridícula. Eh. Pero bueno, ya de todas maneras. Ya miraré la directa más adelante y voy a seguir aquí andando, así que... Dale, mi hermano. Un abrazo. Cuídate ya aquí. Tranquilo. Chao. 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 Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a otro, a otro amigo por acá, bien conocido y que tampoco necesita presentación. La bienvenida a... Oh, esa es. Bienvenido, hermano. Perfectamente. Ando lento, ando lento, estoy cansado. Entre de vicio. Oye, eh, no, le dice que se cuida ahí por rojo, no hace cosas que salga ahí, aparezca allá en, en Plutón. Con, con, con camión y todo. Este está muerto la risa ahí del camión. Oye, yo no eh, voy a ponerme serio. Ya. Estaba, tenía, tenía un un, un intercambio epistolar eh, ahí en el chat con, con, nuestra, con nuestra querida amiga Elena, y estaba también leyendo lo que decía Mamelto y lo que decía Arnaud, y coincido, coincido totalmente con él. Y hay un punto, creo que es donde todos nos concentramos, independientemente de que cada uno venga por su entiende, que el problema de la armas eh, es un problema, es un problema puro y duro. No es un problema de que pasó ahora la matanza, dentro de tres días nos vamos para las elecciones de Colombia, la segunda vuelta, y ya se olvidó la matanza. Tenemos que seguir trabajando en base a eso. Y yo más que todo apuesto, apuesto, más que quitarlas o algo así, que sería la opción más radical, que creo que no es la opción que, que se va a poder eh, tener a la mano, eh, por lo menos no en estos años ni en este, ni en este tiempo, pero sí apuesto por controlarlo se ha puesto por controlarlo mucho más y si como he escuchado por ahí y también te he escuchado decir a ti que los controles existen, lo que no se hace uso de ellos adecuadamente. Entonces, mano, mira, si no hay si no hay si no hay una un acuerdo bipartidista en el Senado, que es donde se tranca el dominó. Sí, yo tanto. creo que no soy yo de los controles, porque los controles por ahí son bastante poquitos los que hay. Yo creo que hay bastante. Lo que pasa es que no se implementan. No, lo que pasa es que no se implementan. Lo que te acaba de decir, Donate, lo que te acaba de decir, Donate, es una realidad. Hay control para aprender a manejar, pero hay quien te vende una licencia por el doble. Y aquí, aquí en Estados Unidos, no estoy hablando de aquí en Estados Unidos. A mí me la han ofrecido. La, CEL, la CDL me la han ofrecido a mí por dos mil dólares. ¿Entiendes? Entonces, yo, como mismo te digo eso, o sea, hay corrupción en todos los ambientes, hay corrupción en todas la, toda la, la, las esferas y, 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 y siempre hay una manzana podrida en todos estos barriles. Entonces, mi hermano, lo que hay que hacer es controlarlo. Yo estaba hablando a los dos días, creo que era contigo que estaba hablando precisamente de eso, de, de, de la necesidad que yo tengo de comprar un arma. A mí me gustan las armas en el sentido de me gusta verlas, pero yo no soy un tipo que fanático a tener un arma. Y nada. Lo que pasa es que por protección en algún momento tendré que tenerlo, ¿Me entiendes? Pero sí hay que controlarlo, mi hermano. Sí hay que controlarlo porque es, es increíble y es un, es un argumento un poco, un poco eh, 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 flojo, si se puede decir, pero es un argumento válido. Y ahí lo estaban diciendo en el chat. Tú eres mayor de edad para comprar un arma con 18 años y no te puedes comprar un trago. Esas son las cosas por las que pasan estas cosas. ¿Entiendes? O sea, tú con 18 años puedes comprar dos rifles de asalto en el mismo día, en la misma tienda, pero no puedes ir a un licor store a comprarte una botella de arroz. Entonces, mi hermano... Es una, hey. es, es una locura. Y te repito, yo no estoy... En, fíjate, yo he dicho que yo no estoy en contra de que eh, las personas puedan tener armas. Yo creo que, como en el caso tuyo, que, que puedes estar en un lugar apartado y te, quieres tener un arma para seguridad, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí me parece que, deben haber, que debe haber un proceso de verificación de antecedentes penales, claro. de, de qué está haciendo la persona, incluso de cierto tiempo, de que tú no puedas comprar un arma y llevártela. Porque a veces tú estás caliente con la cosa, compraste el arma y ahí mismo saliste. No, espérate. O sea, vale es que chance hay, o ¿Me entiendes? A 15 días, a 30 días. Que sea, el, que sea el background check que no se vendan los magacines estos de alto calibre que no sé que no se vendan lo, los rifles de asalto que tú no lo necesitas porque porque honestamente si te da una situación de rifle de asalto yo creo que a menos que tengas un entrenamiento casi de, de militar muy difícil que tú vayas a controlar esa situación entonces eh, esos rifles de asalto a menos que también que te estés enfrentando a un pelotón entero que vaya para arriba de ti que generalmente contra lo que te vas a un ladrón tú puedes tener suficiente con quizás con un arma menos Potente, pero de esa manera garantiza que haya familias que no vayan a perder sus hijos. Vaya, a mí me parece un trade-off, a mí me parece un negocio bastante bueno. Aunque, aunque no dejo de reconocer Gena y, y ponle atención a esto que parece muy trivial, pero también tiene su lógica. El mismo año que tú puedes hacer con un AK-47 AK que tiene 30 balas tiro a tiro o en ráfaga, como lo pongas, o un AR-15 que creo que tiene la misma cantidad. Eh, la, 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 las pistolas semiautomáticas que venden tienen cargadores de 15 balas. O sea, el mismo daño que tú puedes hacer con, con el cielo, puedes hacer con dos pistolas. Con dos pistolas, con una, una Glock o con una cualquiera yo, de esas. Yo creo que, tienen... yo creo que es, más fácil, es más fácil hacerlo. por el tipo de munición que lleva el rifle salto Por la cantidad de municiones que lleva el rifle salto por la potencia con que dispara. Es mucho más fácil. Ocasionar una matanza con un rifle de asalto que con lo otro. Es cierto que tú puedes todavía causar mucho daño con, una, con un arma de mano. Por eso puse aquí, por ejemplo, en Canadá ya está empezando a controlar incluso las armas de mano. Y hay quien dice: No, no hace un explosivo. Bueno, tienes que tener la disciplina de no reventarte tú primero, porque hay gente que se pone a hacer explosivos entre ellos y revientan. O sea, tienes que aprender a hacer todo ese tipo de cosas uh -huh. si fuera a llevar a cabo una masacre y no es muy tan cierto. fácil requiere más planificación pero un tipo desequilibrado como este ramo que generalmente es desordenado pues para él el arma ideal es un rifle asalto. va y ejecuta que si tuviera que organizar todo lo demás probablemente en el camino se quedaba porque le es muy difícil entonces no. tú estás poniendo una herramienta idónea para ejecutar un crimen en las manos de, de personas desequilibradas sin regular o verificar ¿A dónde van a parar estas armas? Entonces, yo te digo, eh, por eso puse la caricatura. Muchas libertades, pero van a haber entonces muchas familias teniendo que enterrar a niños. Niños que perdieron su vida. ¿Por qué, chico? ¿Por está duro, está duro eso. Está y me voy a despedir con una nota de color. Tú sabes que yo no puedo irme sin meter la patica. Tú sabes. Eh, también quiero tener la oportunidad de. de de ampliar un tema que no sé si has tocado que pasó el fin de semana también con respecto al tema de las armas eh, allá por West, West Virginia creo que fue eh, que una señora eh, una, una señora eh, frustró el intento de, de un matalife de, también de disparar dentro de un centro comercial repleto de niños y todo eso y entonces aquí se cumple la máxima, un poco que no nos guste, pero se cumple la máxima de que lo único que tiene un hombre malo con un arma es un hombre bueno con un arma. O sea, la señora actuó, eh, eh, observó la situación, el tipo llegó, bajó con su r en la mano, pensando que era Rambo, y la señora dijo: No, aquí no lo vas a hacer. Y le hizo tum y lo tumbó. Con razón o sin ella, la policía dijo que no le va, no le, no va a levantar cargo contra ella, al contrario, eh, está considerada ahora mismo una heroína. Allá en West Virginia, porque evitó. Entonces, ya cuando fueron al background del individuo, eh, un, un afroamericano eh, vieron de que había una serie de antecedentes gigantescos y que el tipo había tenido una discusión en ese entorno ahí, parece, se fue y regresó con intenciones de matar. Y no lo pudo hacer porque lo único que detuvo a un hombre malo con un arma fue, en este caso, una mujer buena con un arma. Bueno, fue la, un la caso masa, afortunado. La, 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 la nota, no, nota color. Fue un caso afortunado, pero en Telsa había todo un equipo de gente buena con Ama y no pasó nada. Eh, lleno no sé, de, ¿no lleno de, lleno de, lleno de líquido cambelita ese cuando, se, cuando te cuando los de barriga. No hay garantía de nada, pero mira lo que dice, dice Donato por ahí. Gracias, Donato, mi hermano. Dice, saya, lo de la sonda por la parte de atrás está de moda y tiene su cosita. Ah, pero... <risa> <risa> no, no queda, yo no sé qué tipo de extraterrestre. Gracias por los cañas, pero no iba por ahí. Yo no sé qué tipo el que tú estás lidiando en el Robert. Yo no sé. <laughs> si te ponen cosas por atrás, yo no sé eso. <laughs> dale, te quiero <quedes risa> un mundo, hermano. Dale, no, no no, dale, dale. Bueno, vamos a darle la bienvenida a otro participante que tampoco necesita presentación. El gran Lorenzo. Bienvenido, mi hermano. Hey, bueno, bien, ¿Cómo sí. <laughs> <laughs> Eh, me escucha bien porque estoy usando esta computadora que nunca la uso y no sé si se escucha bien. Exactamente, perfectamente. perfectamente. Ay, eh, eh, a mí me, me parece un tanto. Yo no, no voy a usar la palabra cínico porque no quiero herir, herir eh, sensibilidades a nadie, ¿no? Pero me parece un tanto. Bueno, no sé ni qué palabra usar. Que, eh, que se hable. Eh, de que el problema de las armas es porque las regulaciones no se implementan y es como, como cuando se juega con la cadena pero no con el mono ¿entiendes? aquí la realidad es que la, 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 está claro de que hay un grupo de legisladores partidistas esto es ideológico completamente de que se oponen sistemáticamente a pasar legislaciones que incrementen el número de regulaciones para las armas, un grupo que básicamente recibe sistemáticamente muchísimo dinero del NRA y ese, ese grupo es los legisladores republicanos, por tanto que ahora, ahora aquí se venga a hablar de que eh, estos es porque faltan regulaciones no, aquí lo que falta es interés político, interés político de un grupo por pasar legislaciones que regulen esto muchísimo más. A mí me da muchísima risa, además, o oh, vaya, si no fuera tan serio me daría risa, pero no me da risa realmente. Es que la convención de la NRA ocurrió este fin de semana que pasó, creo. ¿Sabes qué, sí. eh, qué eh, regla tenía la convención de la NRA? Que no se podían tener armas de fuego en su convención. Uh, un bunch of good guys no pueden tener armas ahí. ¿Por qué? ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? Además, este caso, este caso que habla Sayas, que habló de que la, esta persona es un caso aislado. Las estadísticas determinan en general que la mayoría de la gente que utiliza armas en defensa propia o para defenderse terminan usualmente eh, siendo eh, disparados con su propia arma. Hay estadísticas eh, overwhelming sobre el asunto. Entonces, por favor, vamos a vamos a dejar eh, de repetir cosas eh, que son falsedades, son falacias de, de, definitivamente. Y eso es la palabra que, que por la cual me identifica mucha gente, porque en realidad aquí eh, hay que hay que hay que ponerle las cosas a, a, quien, eh, a la responsabilidad a quien, a quien, a quien la tiene. Que el, eh, el número de el número de mas shootings en este país mientras estuvo prohibido el número el, 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 las armas semiautomáticas era 50 o 60% menor que cuando esa, eh, esa ley eh, caducó y no se restableció y no se restableció porque el GOP en pleno se negó a, a, a restablecerla entonces vamos a, vamos a dejar aquí eh, porque esto se vuelve otra versión eh, un poquitico más elaborada del sotan Prayer, ¿entiendes? Aquí hay, aquí hay un grupo y si los votantes si los votantes republicanos tienen algún tipo de decencia con respecto al interés que tiene la mayoría de, la, de, de los ciudadanos de este país de controlar el asunto de las armas, deberían pedirle cuenta a sus eh, a, 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 a los representantes que ellos eligen para que representen la, 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 la visión que, que apoya la gran mayoría de los americanos, que es que quieren más regulaciones con respecto a las armas. Todo lo demás se queda corto. Y todo lo demás, a mi parecer, es una actitud bastante cínica. Yo creo que, sin duda, hay un problema grave. Creo que sí está vinculado al Partido Republicano, lo he dicho. Son los, son los que se están negando a hacer nada. Absolutamente nada. Y... Y mientras eso siga así, tendremos que seguir despidiendo niños. Y hasta que le toque a uno, lamentablemente. Porque parece que hasta que no te toque, la gente piensa que nunca le va a tocar. Y que por lo tanto puede vivir en esa burbuja ideológica. Y nada, que, el, que los costos los pague otro. Y eso me parece. Sí, padre. Y es, es, es muy triste, Gena, Es muy triste. Porque además estamos hablando de, de que. Oye, es decir. No solamente es traumático para el que le pasa, es traumático para todos los niños, ¿entiendes? Tenerle que explicar yo a mis hijos, hey, al día siguiente, eh, si algo como esto sucede, tú tienes que esconderte, pero si te encuentras, tienes que pelear. Piensa esto, Gena. Nosotros le decimos todos los días a nuestros hijos que no peleen en la escuela. Sin embargo, las instrucciones son, ocúltate. Pero si te encuentran, fight back. Entonces, es decir, es como que, eh, ¿qué educación es esa? Pasar eso por el estrés de explicarles a un niño, a un niño, a esos niños que ese mismo partido, cuando está en la barriga, que todavía no son ni siquiera un ciudadano, quieren proteger, decidiendo sobre la decisión de la madre. Muy cínico, men, muy cínico. No, bueno, yo sí realmente pienso que es una hipocresía inmensa, ¿no? Una hipocresía pues, inmensa. Tú ves pues, la importancia de la vida humana que no ha nacido, que es hay un, un tejido, y entonces eh, es, es un bebé, es un tejido y es un bebé. Y, no, y la mujer no puede decir sobre qué va a hacer. Y después, entonces, cuando ya el niño que nació, que está vivo, que tiene nombre, apellido, que existe, que respira, que está yendo a una escuela, entonces no, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, y si lo matan, bueno, por razones. Eh, a mí, eso de la hipocresía me parece realmente apabullante. Eh, además, si, si tú me dijeras, es, es imposible, men, pero de, de nuevo, la tecnología hoy existe. Eh, llena. Con tu teléfono hacemos Uber, Uber, hacemos eh, Uber Food. No hay que decirle a nadie dónde estamos. Es tan simple ponerle un receptor de GPS a un arma con un pequeño código de este tamaño. Diciéndole, tú no puedes activarte si estás en, un, en estas áreas prohibidas. Llena, la tecnología existe. Dejando al lado de todas las regulaciones, porque el otro día yo ponía en mi página de Facebook, creo que tú, tú lo viste, porque creo que, que, re, que reaccionaste hacia ello. Las diferencias que hay entre una licencia de conducir y una. es una cuestión de, de sistematicidad. Pero dejando al de lado eso, si no quieres hacer ni todo eso, algo tan simple como usar la tecnología, esa tecnología por la cual somos el primer país civilizado, el primer, la primera economía del mundo, cómo la primera economía del mundo va a tener más más shooting que el resto de todos los países juntos, porque no usamos la tecnología, porque hay un grupito que decidió que, que no vale la pena. Es Hablamos de la democracia. Hablamos de la democracia. No había pensado en esa opción, pero es verdad. Tú puedes tener un GPS en el arma y que el arma no se activa si está en una escuela. Exactamente. ¿A qué tú vas a defender? ¿De qué la tú te vas a ir a defender en una escuela? Tú, tú, tú sabes lo, lo curioso de todo esto. Cuando empezó el COVID y empezaron ahora todos estos test caseros, todos los test caseros de COVID, yo, a, a mí me dieron uno. Eh, entrando a Estados Unidos de gratis los que te dan el aeropuerto ese test tenía un gps main y tenía bluetooth un bluetooth un test desechable un test desechable una sola vez y tenía bluetooth incorporado el el, el, el a ver a mí me mete me, me, me miedo porque yo sé de qué tamaño el, el, básicamente, el receptor de GPS es más chico que un quarter. Es más chico que un quarter. Y se activa con menos energía que la de una batería de las que usan las computadoras para mantener el reloj y duran por años. ¿Por qué no tenemos GPS en las en la armas de fuego? ¿Por qué? Porque ni siquiera se discute. Porque ni siquiera se discute. Porque hay un grupo que da demasiado dinero a otro grupo y ese otro grupo previene cualquier discusión del tema. Y de nuevo, esto es una democracia. Nosotros, yo no elijo lo, 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 a, lo, a los representantes republicanos. Por favor, cierta esencia y que los Republicanos que todavía creen que la vida vale algo, que el objetivo de este gran país es el pursuit of happiness, que por favor tomen cartas en el asunto y escojan mejores representantes, representantes que quieran dialogar sobre este tema. Así es, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, eh, Lorenzo. Gracias a ti, mi hermano. Alemán. Bueno, señores, aquí nos vamos despidiendo por esta noche. Creo que ha sido interesante el debate. Mañana estamos de regreso. <coughs> Disculpen, mañana estamos de regreso, así que si se quedó con algo que decir hoy, regrese por acá mañana que vamos a estar conversando nuevamente. Eh, un abrazo a toda esa gente linda que nos ha estado viendo. <coughs> Disculpa, me parece que eh, estaba hablando demasiado. Un abrazo, lindo, un abrazo lindo para toda esa gente que eh, nos ha estado viendo en vivo, para los que nos verán después en diferido. Y nada, descansen, tengan buen día, buenas noches. Mañana estamos conectados por acá. Un abrazo fuerte a todos.